Buenas, ahí nos deberían escuchar. Avisen si se escucha bien, si se ve bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oli. Hola, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? Bien, bien. Bueno, bienvenidos a la anteúltima sesión de este año. La sesión que sigue, el martes que viene, va a ser la última sesión de este año, por eso voy a anunciar de nuevo que a partir del 23 de este mes nos tomamos vacaciones. Las vacaciones van a ser de hacer videos y hacer streams. Tal vez hagamos algún stream de videojuegos, así medio al azar que aparezca. Pero no vamos a jugar hasta febrero del año que viene. Siguiendo esto, seguro me estoy olvidando algo. Ah, sí. Después de la aventura, después de hoy, después de que terminemos de jugar, tenemos el primer torneo PvP de D&D en la taberna, que lo organiza uno de los chicos que está moderando el canal ahora, que es Adria. Y si quieren ir a verlo, pueden entrar al canal de Discord. Creo que lo van a poner ahí el público. ¿Y algo más? ¿Creería que no? ¿O querés saludar por todos los que participaron en el canal? ¿Avisar capaz que a partir del año que viene vamos a hacer todos los streams Cierto, así? cierto, toda esa parte. A partir del año que viene, esto también lo voy a avisar mañana en el DM Responde, pero a partir del año que viene todos los streams que hagamos van a ser en el canal de Twitch, incluidos los que ahora hacemos en el canal de YouTube, para organizarnos mejor nosotros. Ahora sí, vamos a agradecer a todas las personas que hicieron posible el stream, que creo que me olvidé la última vez también. A Cobas que hizo el overlay, le agradecemos muchísimo. Pachi que editó el overlay e hizo las animaciones que tenemos en el entretiempo y el outro. Max que hizo la música de esas animaciones. Y Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. También queremos agradecerle a Azulrion que nos hizo los dibujos de los personajes. Y a Akira Wolf que nos hizo los emojis que tenemos. Chicos, muchísimas gracias. Y a vos que hiciste la aventura. Y yo que hice todo el resto, claro. Gracias. Eso es todo, me parece. Creo que no me queda nada más. Nada anotado. Bueno, entonces lo vamos a dejar con la intro y después empezamos con el recap. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Como todas las veces antes de empezar, hacemos escena del capítulo anterior, así sabemos. Tratamos de hacer memoria todos juntos. A ver qué pasó, qué hicieron y qué no hicieron. Y de esta parte se encargan nuestros queridos jugadores, así que cuando quieran. Yo me voy a mutear. Oh. Esta vez, a ver, yo estuve haciendo un resumen. Tengo medio la mente en blanco, pero Habíamos arrancado en el barco, porque la sesión anterior había sido todo lo de la prisión, o sea, el escape de la prisión. Y creo que en la primera parte habían pasado un montón de cosas personales. Lo súper primero que me acuerdo es que Kaiden le pidió a los Grunts que le enseñaran Grunt. Y a cambio ella le iba a enseñar élfico a Baggins y Cal se guardó un favor. Y después de eso como que estuvimos interactuando con el resto de la tripulación. Sí, me acuerdo que a Ben se le ocurrió el plan para poder escapar de Garras de Fuego llegado el momento. Sí, de romperle la paleta del Del timón. timón. Sí. Hay que ver si funciona o no. Creo que Cal había tenido un montón de charlas morales con gente de la tripulación, con Manrel, con Sonrisa, con Edur, con Manrel de nuevo. Sí. De repente el Sí. diplomático. Sí, sí. No solo en medicina, sino también tiró diplomacia Cal. ¿Qué Descubrimos más? que Manrel tiene una especie de habilidad, o cómo se dice, sí, innata para el arco. Es verdad, es cierto, no mató a nadie. Sí, no mató a nadie, no se mató él mismo tampoco, no quiso nada. Milagrosamente. Sí, milagrosamente.
Y después de eso, sí, antes decidimos ir a espiar a, iba a decir el canciller, porque me quedó la palabra en la cabeza, pero Sí, el al embajador. embajador. Sí, creo que eso había sido lo más importante. Nos habíamos encontrado en el castillo enorme y al costado un laguito con un par de estructuras que de a lo lejos no sabíamos qué eran, pero básicamente nos escabullimos por ahí por la izquierda, descubrimos que era una especie de cocina que le estaba llevando comida al embajador, sí, al gazebo donde estaba el embajador. Ay, ¿cómo se Que llama no el tipo? estaba solo. Sí, no, estaba con el tifli. No. Sí. O sea, Y el Rayasa. sí. Bueno. Shivash y Sirewario. Y el mejor amigo de Vincical. Sí, exactamente. ¿Qué tipo de Decidimos plan ir era? por plan B, que era meternos y a explorar un poco lo que era el santuario barra, no sé, algún Templo, mausoleo, algo sí, creo que raro, se dice sí. igual. Y se mandó invisible Cal, en donde quiso robarse una de esas joyas, casi le chupan el alma, hoy por ahí. Quiso robar la reliquia del cadáver en un lugar donde había magia de nigromancia. ¿Qué Gracias. asco? Todas Nadie le buenas había ideas. advertido, claro, nadie le había advertido, pero ahora ya sabe. Claro, aparte yo recuerdo que Cal, cuando alguien, no me acuerdo quién fue, que nombró nigromancia, Cal estaba perdidísimo. No sabía lo que era nigromancia. Era como Claro. Igual Kaiden lo explicó, calefacción, no pero sé. bueno, Sí. claro. Ahí adentro, bueno, después de haber pasado por eso, descubrió que había una historia en el techo, contada por, creo que eran unas pinturas medias rupestres, no sé, no recuerdo muy bien. En donde todas las razas habían firmado contratos de, ¿cómo se llama? De De paz, paz, algo por el estilo, algo sí, por el estilo. menos los Sí. eran todas las razas menos los no eran todas, porque Cal volvió, nos contaron esto y Sí. como que hice memoria y eran todas las razas, Menos los grunts, Menos esa los era. claro, los Grungs no estaban y no sabemos si hay otras razas también de Anurem que no estén, Como las cosas. pero creo que la que más, el continente que más tenía fuerza o el país que más tenía fuerza era Manarum. Y eso no le gustó a los de Sir'Amur. Y como que hubo un conflicto entre ellos. Ganó Parece ser. Sir'Amur. Y por eso Cal les había contado que estaba la estatua del Tiflin arriba de del templo de los enanos. No recuerdo muy bien, pero sé que nos habían perseguido los guardias, porque habíamos escuchado un ruido, que no me acuerdo, ¿no habían escuchado el ruido? Porque Estábamos estábamos susurrando. no, estamos hablando de No, pero palo. estábamos susurrando en voz alta. Claro. Y Ah. Kaiden se enojó con Cal y lo retó porque ¿cómo te vas a robar algo en un templo donde hay magia romántica? Y nos escucharon los tabaxis. Pero Y viste ahí cómo. Baggins hizo ruido de rana. Ruido de rana. Sí. Era básicamente rana, rana. Y no, no funcionaba. Pero salimos bien de ahí, por suerte. Sí. Logramos irnos. Dimos un par de. Pensamos en volvernos, pero al final dijimos, no, ya fue, aprovechemos que el castillo está un poquito como deshabitado, quizás. O eso lo estoy imaginando yo, quizás. Sí, no, es que esa Eso fue nuestra idea, que como claro. seguramente ahora que nos están buscando, nadie sabía que nosotros vamos a estar yendo al lugar Claro. que Y además es. quieren proteger. Claro, ahí es cuando Cal dijo, bueno, ya fue, me mando por el laguito. Y se encontró con que había una especie de pasadizo acuático hacia lo que sería una especie de patio interno con una pileta, así todo recheto. Sí. Pensó en volverse o seguir, dijo, bueno, ya fue, vamos a ir, vamos a ir. Y estuvo por abrir la puerta y ahí nos quedamos. Ay, maldito Leon, terminó todo. Ahí. Me parece lindo, Leon. Sí, Bien. bueno.
Vamos a empezar de donde quedamos la última vez. Entonces. Así. Hice todo, hice cualquier cosa. Perdón a los que están viendo, ahí está. Ahí acomodé todo. Gracias. Bien. Ahora sí. Después de... Lo veo, ¿Qué ven? Aureliano. Aure, ahí en el rincón, Ah. viendo qué está pasando acá. Bien. Después de que salió y reconoció la habitación en la que estaba, un lujoso patio interno lleno de vidrios y decoraciones. Totalmente ostentoso. Una ventana gigante que podía ver todo el lago y el gazebo allá en la distancia, todo iluminado por la luz de la luna. Decidió adentrarse todavía aún más en la embajada. Caminó unos pasos hacia la única puerta que tiene la habitación y la abrió. Adelante de él se abre un pasillo. Tiene una alfombra roja en el medio. Pequeñas columnas que son chiquititas, llegan hasta la mitad de la pared, tienen un busto, una maceta, diferentes adornos. El pasillo tiene dos habitaciones del lado izquierdo, perdón, dos puertas del lado izquierdo y una del lado derecho. En el piso hay como una especie de alfombra o es tipo, es alfombra. No es todo alfombra, es solo una alfombra en lo que sería la mitad del suelo. El resto se ve que es mármol pulido. Claro, o sea, la tienen en el medio como para que la Claro. gente camine. Bien, quiero ver si encuentro como pisadas hacia una de estas puertas, o si son muchas pisadas, tipo yendo y viniendo, o Ok. cosas así. Haceme una tirada de supervivencia. Ah, cierto. Me olvido que seguimos, que estamos dando ahí. No sé qué está pasando, si está roleando o no está roleando. Nope. Perdón. No hay problema. Sí. O si que me querés tirar vos, no tengo drama, Ahí porque... hizo un ruido. No, probé, perdón, yo sí estoy bien. A ver, creo que Yo sigo viendo el 11. Sí, yo no sé, no veo nada, ahora veo todo Capaz que blanco. tengas que reiniciarlo. Hice eso y no me está agarrando. ¿Por qué, Daíño, nos odias? Justo lo que le pasó a Lula otra vez. Sí. No me gusta el cambio drástico de música que hizo León. No, Nuevo. dale, Dadiños. Bueno, cuando es así puedes tirar con tus dados físicos y nos sacas una foto. ¿Querés probar desde el celu? ¿De No, acordate que mi celular está trabado, ¿te acordás? Cierto. Tengo un pop-up. ¿Ves? Tengo No, un pop-up. boludo, sigue ¿Viste? ahí. ¿Qué hay? Tengo que esperar a ¿No que se podés sacarle la batería de última? prenda. No. Estos celulares tenés que desarmarlos con Ah, máquinas especiales de Apple. sí, te concha. entiendo. ¿Querés que tire por vos? Sí, igual que el mío. Dale. Sí, porque no me está cargando. Vale, que sea un buen número. Veis. Come on, man. Leo, Leo. Ahora tenemos que comprar vos. ¿Elegiste Survival? Sí. Diez. ¿Cuánto? 10. 10 en Diez total. total. Bien. Más 4, 10. Te agachás a la alfombra tratando de reconocer algún rastro o algo que haya en la alfombra. Y te cuesta horrores. Vos no estás acostumbrado a rastrear adentro de edificios tan civilizados y modernos como viven estas personas. Bueno, ¿No se escucha la música? Ahí, ahí yo lo no subo. escucho música. Yo la escucho, lo puse al mango. Lo subo un A poco ver. más. A ver. Ahí lo subo un poco más. Es muy de Ay, Ultratumba. ay, entendí de una.
Sí, perdón. Ok. ¿Olores? Vamos a usar la misma tirada. Okay. Nada. Se siente, a diferencia, digamos, de todo el lugar en el que ustedes están, estás como en un lugar seco, cerrado de todo, y estás al lado de una pileta. Eso tal vez suena raro, pero fuera de eso no hay un olor distintivo. Bueno. Tal vez un poco de olor a polvo, pero nada más. Bien. ¿Hay alguna especie de Perdón que tipo? interrumpa, Lions. ¿Pueden ser que está sonando dos músicas al mismo tiempo? Sí. Ah, está a Es a propósito. propósito, ok. Okay. Para mayor ¿Hay combinación. alguna especie de mueble o algo por el estilo cerca de alguna de las puertas? Están estas pequeñas columnas que vos las ves, parece que se pueden levantar y mover. Y hay Bien. un mueble que es como una vitrina al final del pasillo. Ok, me voy a acercar a ese mueble con Bien. vitrina. ¿Al final del pasillo, izquierdo o derecho? Al final, de frente tuyo. Ah, de frente, perdón. Caminas, cruzas el pasillo sin problemas. Estás frente a esta vitrina. Dentro de ella ves varios documentos como demostrados. No hay un orden aparente, es más algo ceremonial lo que está ahí adentro. Hay algunas fotos o pequeños dibujos. No hay mucho más. Fotos. Veo algo en las fotos. ¿Qué veo en las fotos? ¿A las ¿Ves fotos? un montón de tieflings en diferentes momentos? Perdón, sí, fotos, son retratos chiquititos. Ok. Creo. Y en todos ellos están casi siempre los mismos tieflings. Haz una tirada de perspicacia. O hago una tirada de perspicacia. A ver. Ahí tiré y no me está pasando nada. Sí. No, no me lo tomo. Voy a. Y si querés tirarme mientras yo voy a ver si con internet lo agarro. 17. Epa. ¡Vamos! Bien, Leon. Intento. Bien, gracias. Tenés Perfecto. barata. Sí. Sí, como 21. 21. Sí. Te detenés en las fotos. Perdón, sigo diciendo fotos. Te detenés en los retratos. A simple vista te parecían todos iguales los tieflings. Tenían, de hecho, el mismo tipo de cuernos, con ligeras diferencias que empezaste a notar unos segundos después. Lo que se ve es que son como una familia, viste que son similares, pero a medida que les vas prestando atención, reconoces estas sutiles diferencias que tiene cada uno. Alguno que es la cara un poquito más rechoncha, la nariz un poquito más puntiaguda, el cuerno apenas un poco más elevado. Okay. Y En total hay 12. okay, no sé. No, bueno, voy a dejar todo eso ahí. Voy a volver y voy a ir a la parte, sería creo que es derecha, que hay una sola puerta. Voy a Bien. tratar de escuchar si hay algo por otro lado. Bien, voy a tirarte percepción. Dale. 11. 15 en total. Bien. Del otro lado se escucha un ronquido bien, bien profundo, tipo. Bien, no. Me voy a ir al otro lado del pasillo y voy a chequear las otras dos puertas. Está bien, vamos a usar la misma tirada para eso. En las otras tiradas apoyás la cabeza y no se escucha nada en ninguna de las dos puertas. Pregunta. ¿Estoy invisible yo? ¿O Todavía. no? Oh, ok. Bien, bueno, voy a una de estas dos puertas. Voy a abrir la puerta despacito para poder entrar. ¿La que está más cerca de la pileta o la que está más lejos? Y todo, la que está más cerca de la pileta. Bien. Está abierta. Te asomás y ves un pasillo largo con ventanas del lado izquierdo, todas con cortinas. Están abiertas encima, así que se mueven hacia adelante y se mecen. Con la luz de la luna entrando, así que generando todavía más una. Como si fuera el océano, te refleja a vos.
Del lado derecho, de nuevo, mesitas con decoraciones, pequeñas columnas y otras puertas. Hay en total tres puertas más. Bueno, no. Voy a hacer como los videojuegos. Voy a volver. Voy a abrir la puerta que está más alejada de la pileta. Bien, esa está cerrada. Si tan solo estuviera Baggins. Bueno. Voy a revisar las otras tres y creo que voy a volver. Pero voy a ir a revisar las otras tres. Baja el pasillo. Voy al pasillo. Que recién vi que estaba en la puerta cerca de la pileta para chequear ese pasillo, esas tres puertas. Entrás hacia el pasillo con las ventanas que se mecen hacia adelante. La primera puerta que está cerca tuyo, de madera, toda decorada como toda la casa en sí, está cerrada una vez más. ¿Veis? Sí. Cruzas por la oscuridad. Extendés la mano hacia la segunda puerta. Y está abierta. Ok, la abro despacito y le asomo un poquito la cabecita. Eso más. Está todo oscuro. Lo único que hay iluminando es una vela que se está muriendo en un lado izquierdo de un escritorio. Sobre él, papeles. Pero parece que hay muebles en el resto de la habitación. Parece ser como un estudio. Ok, voy a ir hacia ese escritorio con la vela que se está a punto de morir. Bien. Ya me Están no me gusta la música. en la mitad de la habitación. Ok, voy a ir Para tipo nada. como agachadito y tocando así, a lo ciego. Bien. Llegas hasta el escritorio. Así agachadito, digamos. Sí. Ok, ¿y qué haces? Me elevo y voy a ver qué hay en el escritorio de esos papeles. Te asomás. Y asomándose con vos del otro lado del escritorio, levantan dos ojos amarillos. Mientras tanto, ustedes afuera. A medida que Cal se iba asomando por el escritorio, había una persona del otro lado haciendo lo mismo. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva Carl ya en la mansión? ¿Tanto? El hechizo no dura tanto, solo dura una hora. ¿Crees que vayamos a buscarlo, Baggins? Sí, no me gusta que esté solo tanto tiempo. Aparte, no sé si va a necesitar nuestra ayuda en algún momento. Bien. Kaiden se saca las botas, se las guarda en la mochila, se remanga la camisa o se la... No, no, ya está, se la remanga. Se acomoda bien el sombrero porque sabe que Fagin le tiró el coso para respirar abajo del agua. Y toca el agua, estaba helada, ¿no? Saca las botas. Perdón, no me muteé esa parte. Te sacas las botas, te preparas para tirarte del agua. Y tanto Vines como Kaiden ven al otro lado del lago, por el gazebo, que salen estos tabaxis enormes, guardias con armaduras pesadas desde adentro. Y por sobre ellos, todavía más alto y más grande, Yuash, el Rakshasa. Con un puñado de hojas en la mano que las rompe. Saca un cuchillo de su cinturón de tela, se corta la mano, que se empieza a iluminar la sangre, todo alrededor de sus garras. La mete en el agua y desde su mano se empieza a extender una onda negra que envuelve el lago. Escuchan unos rugidos que les hace a los guardias. Instantáneamente todos los tabaxis empiezan a correr en todas las direcciones. Detrás de él sale Eugario con su enorme existencia. Todavía comiendo un pedazo de algo. Y le sostiene como una cortina, que era lo único que había de puerta, para que salga el embajador una vez más. Este tiefling, muy bien vestido, muy pulcro. Pero le siguen hablando a él.
intercambian unas palabras. ¿Cómo? Qué horrible todo, perdón. Intercambian unas palabras. El rayazo se limpia la mano. Y le hace señas para caminar en dirección hacia el edificio, la embajada. ¿Está en dirección hacia nosotros? No. Ellos están acá. A ver. ¿Dónde? ¿Puedes señalar de nuevo? Ah, van por el otro lado. Y parece, digamos, que van a hacer este camino. Ok, pero los otros tabaxis no sabemos dónde están. Los otros tabaxis se fueron para todos lados. Algunos lo ven. Algunos están por Fuck. acá. Otros se vino hacia acá. Pero muchos se fueron hacia la parte norte. Todo por esta zona. Okay. Creo que no vamos a poder ir por ahí. Quiero, déjame que quiero chequear una cosa, Vines, a ver si, okay. Creo que vamos a tener que hacernos invisibles nosotros dos, ir a buscar a Cable para sacarlo de ahí, porque creo que vamos a tener problemas para salir. Si él no sale, ¿vos qué decís, Vince? Me preocupa lo que está en el agua, porque no sé si eso nos puede llegar a detectar, tal vez. Pensaba volvernos invisibles para acercarnos al agua e intentar identificar qué es lo que hizo el Rakaya. Ah, puedes hacer eso. Pensaba hacerlo. ¿Te parece un buen plan? Sí, creo que va a ser lo más conveniente. Es preferible a mandarnos sin saber. Ok, bueno. ¿Tenés una soga? Porque no nos vamos a poder ver entre nosotros. Sí, me pongo a revisar mi mochila a ver si tengo una soga. Tengo las herramientas del pack de ladrón. Creo que eso involucraba una soga. Bien, supongo. Tenés un hilo, una tanza tiene. Ah, Para, porque tengo Yo creo que más. soga no. Yo soga sé que no tenía. A ver. Si alguien tiene Déjame ver. sogas, ¿sabe quién es? Sí, Cal, obvio. Tinker Tools, A ver. Mix, No, soga Thieves. no. Para. Yo tenía una cosa que me deja. Ah, no, pero tarda una hora. A ver, vio. Tengo una habilidad loca de artífice que me deja básicamente conjurar el equipo de herramientas que yo quiera, pero tardo una hora en hacer el ritual. Ok, no, claro. Déjame que piense, Vines. Me saco la capa, le doy un extremo, le hago un rollito, le doy un extremo a Vines y agarro otro yo y le digo, bueno, no lo sueltes. Con la mano que estoy agarrando la capa, me la envuelvo un poco, lo toco a Vines y voy a usar un slot de tercer nivel para hacernos invisibles a los dos. Bien. Para que me lo saco. Fuck, apreté cualquier cosa. Y tironé un poquito y le susurro a Ains. Vamos acercándonos al lago. ¿Qué te parece, Vains? Perdón, estoy moderando el chat. O sea, sí, Oye. pero con mucho cuidado. Sin dejar nada librado al azar, Leonce. ¿Qué quieren hacer? Nos vamos acercando muy despacito al lago. Bien. Con mucho cuidado. Caminan hasta el borde del agua. ¿Es Bueno. suficiente? Y ahí, no voy a tocar el agua, pero apenitas, o sea, mi mano va a estar muy, muy cerca del agua y quiero tirar y identificar para saber qué es lo que hizo Yuash. Bien, vamos a leer rápidamente identificar. Bien.
Ah, para que mientras me muteo. Identificar dice, vos elegís un objeto que puedas tocar. ¿Vas a tocar el agua? El agua se ve más Más oscura oscura. y arremolinada que antes. Estoy agachada en el agua y antes de meter el dedito, lo dejo ahí y vayas a escuchar que Kaiden gruñe frustrada. Hay un problema, Baggins. Para poder saber qué hace esto, tengo que tocarlo. Y Suelta el miedo. algo me dice que si lo toco, van a saber que estamos acá. Deja que revise qué es lo que tengo yo encima mío. Sí, no hay ningún Mucha problema. brújula, manojo de cubierta. Yo tengo encima un manojo de cubiertos que agarré hace tiempo y a lo lejos. ¿Te acordás de la cocina? Bueno, como es un manojo de cubiertos indefinido, yo sumo que al menos una cuchara hay. Así que voy a hacer lo siguiente. Calder, ¿qué te parece si agarra una cucharada de agua? Tal vez si tocas eso en vez del lago entero, puedes llegar a servir. O si tocas la cuchara, puedes detectar lo que tiene el agua. No puedo rastrear lo que tiene una cosa a través de otra, pero quizás si separas esa porción de agua de la otra, puedo tocar esa y ahí no afectaría de la misma manera. Puede ser, porque sería muy, muy poquito. Intentemos. Ah, eso no tenemos que salir corriendo. Me preocupa, Cal. No sé. Ay. Bueno, voy con mucho, mucho cuidado, con toda la delicadeza posible, voy a agarrar una cucharada de agua del lago. Extendiendo tu manita de Gron azul, metes la mano en el lago, perdón, la cuchara en el lago, Sí. y cuando levantás, el metal se cae derretido de la cuchara. Descubrirte es lo que tiene. O sea, no lo va a ver, Baggins, pero va a sentir el tirón. Baggins, casi pierdo un dedo. Por En suerte favor. vienen a tener cuidado, eso fue muy inteligente de tu parte. Igual, Baggins, estuve. Ay, no lo vas a ver, pero estuve muy, muy, muy cerca de igual meter el dedo. Casi. Viste que te dije que había que practicar magia con los pies, yo sabía. Bueno, no hay que volver por el agua, ahora cómo le avisamos a Cal. ¿Vos podrías treparte por la pared con tus habilidades de Grunt y mandarte sin tocar el agua y quizás buscarlo? Puedo intentar, siempre y cuando no esté muy resbaloso. Déjame ver si hay otra cosa con la que te puedo ayudar. Esas últimas palabras. Ay, no. Ya sé. Déjame que intente recordar a ver si para qué tengo que leer este hechizo a la puta madre. Perdón. Perdón, me puse nervioso. Leons consulta. ¿Puedo usar disco flotante de Tensor en el agua? Disco flotante de Tensor. ¿Qué es lo que querés levantar? A Baggins. Yo voy a decir que sí. Va a ser livianito. Es que sí, puedes sostener un montón de cosas. Dice hasta 500 libras. Vamos a chequear rápidamente los números de cuánto pesa un Gronk, porque creo que es poquito.
Pero no pesa 500 libras. Sí, creo que son 20 libras menos. Sí. Claro. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Sí. Kaiden se sienta en el piso y empieza a hacer un círculo con las manos. Y va a castear disco flotante de Tensor. Voy a hacer como un caballero zodíaco y decir: ¡Disco flotante de Tensor! Sí, por a ver favor. Si. Ok, dice que no puede. Está bien. Lo que no estoy segura si dice acá. ¿Yo puedo decidir hacia dónde se mueve? El disco se queda quieto mientras vos estés cerca. Si vos te alejás, se mueve hacia vos. Ajá. ¿Se puede mover por terreno desnivelado? Sí. Por escaleras y cosas por el estilo. Sí. Pero no va a cruzar elevaciones de más de 10 pies. O sea que yo no le puedo decir hasta dónde se tiene que mover. ¿Me sigue? Claro, es como llevar un carrito atrás tuyo, en la mano. Nah. Pero demasiado bueno para ser cierto. Pobre Tensor. Esa era mi opción. Bueno, yo no tengo nada que... La otra opción que tenía Vayns es lanzarte, pero... No quiero que seas estampado contra él. Contra la mansión. Sí, pero no es una opción. No creo que tengas tanta fuerza como para lanzarme. Si yo intento... castear, moldear agua en el agua para congelarla, congelar una porción de 5 pies, ¿funciona? ¿Cómo? ¿Qué querés hacer? Como dice acá el cantrip de moldear agua, que puedo congelar una parte. Para eso un cantrip no podés ir caminando y congelando delante tuyo como Elsa. Estaba pensando eso. Y aparte... y supuestamente es un cubo de 5 pies, así que... ¿Se puede? Perdón, Leon, se estoy tirando. ¿Vos qué querés hacer? Ver si funciona congelar una porción del lago o si no funciona. ¿Lanzás el hechizo? Sí. Bien. Una vez más, Kaiden extiende las manos invisibles, ¿no? hacia el lago. Hace la forma del cubo y los símbolos arcanos se meten en el agua. Lamentablemente ya no es agua, así que... de todas maneras... ¿Cómo se llama? ¿Shape Water? Sí, Shape Water. Déjame leer si afecta a líquidos. Creo que afecta a líquidos. Dice agua. Bien. Se pierde el hechizo. No es agua. Claro. Ok, esto no es posible. ¿Caidemón cree que esto será veneno? Creo que es ácido. Ah, ácido. Ah. Sí, ácido. Si fuese veneno, podría intentar nada. No, lo intentes, Hines, no lo intentes. No. La otra que se me ocurre es que vayamos por adelante. Y quizás puedas ver alguna ventana desde la cual trepar. Sí.
lo digo, ¿por qué no hicieron esto del ácido antes? Ahora lo hicieron. Sí, porque no sabían que había alguien espiándolos. Ah, pero se tomaron su tiempo para hacerlo. En fin, ¿te parece que intentamos ir para adelante? Kaiden sabe, sufrimos una risa. Es muy probable. Bueno. Sí, vamos a tener que encontrar un rodeo de alguna forma. Bien. Kaiden, agárrala. Va bien firme agarrado a Vayne por medio de su capa. ¿Y así caminan hasta? ¿Hasta dónde te parece, Lu? Tengo miedo. Más o menos hasta por acá. Dale. Ni muy cerca ni muy lejos. Bien. Bien. Cruzan el hermoso campo de musgo en dirección hacia el edificio. ¿Y ahora? Desde donde estamos notamos que el agua llega directamente, choca contra la parte de atrás de la mansión, ¿o hay un espacio de tierra? Se mete por debajo. Como que el edificio se extiende por encima del lago un poco. Pero no hay ninguna parte entre el edificio y el lago que tenga tierra. No. Ok. Mientras vamos avanzando, Kaiden va anotando esto. No veo ninguna ventana, por lo menos a la vista desde este lado. Pero parece que el agua se mete por debajo y por ahí se debe haber mandado cal. No sé, sería lo lógico. Pero no podemos entrar por ahí porque esto era es veneno. Sí. Si querés, Vayne, seguimos avanzando. A ver si encontramos alguna ventana que podamos abrir o algo. Sí, creo que va a ser lo más. Pero ni siquiera que podemos entrar por una cloaca, porque también va a haber agua. Sí. Más arriesgado, pero bueno. No tenemos muchas opciones. Siguen caminando hacia el borde del edificio. Tiene muchas ventanas. Hay muchas que están abiertas, de hecho. Lo que sí notan es que en entradas principales, ahí hay guardias. No solo Tabaxis, hay otros guardias Tiefling. Están como todos están haciendo un barrido de la zona. ¿Qué hacen? Bolsita en un rincón y podemos llorar. Si querés, Vines, le susurro solo para que lo pueda escuchar, Vines. Podemos intentar subir por una de las ventanas. ¿Qué tan buena sos trepando? Bastante mala. Tal vez no nos sirva mucho entonces. Sí. Si tan solo tuviésemos una zona. ¿Qué vegetación hay a mi alrededor? Hay una gran alfombra de musgo en todo el... Bueno, nada más. Después hay un poco de hierbas silvestres. Me cáñamo por casualidad, ¿no? Bueno, intentemos trepar. Muchas opciones no tenemos. ¿No puedes usar tu magia para elevarte de alguna forma? ¿O aunque sea atajar tu caída? Si hago eso, dejamos de ser invisibles. Oh. Bueno, hagamos así. Yo trepo. Y vos, vigila. Y en caso de que pase algo, hace ruido de lechuza. Recordaba, Vince, que no tenés mucho tiempo
siendo invisible, una aura. Busca acá lo más rápido que puedas. Si llega a pasar algo, quizás tenga que... Quizás ser invisible desaparezca de un momento, porque la única otra cosa que se me ocurre es que... me transforme en un Groom para trepar y seguirte al lado. Es lo que voy a intentar hacer si llega a pasar algo malo, juntarme con ustedes. Parece un buen plan. Tal vez es el mejor plan, pero es lo mejor que podemos estar de momento. Así que es un buen plan. Si conseguís una soga o algo más, voy a intentar buscar a ver. Sí, sí. Soga de las sábanas, tal vez. Es buena idea. ¿A cuánto está la ventana que está abierta? ¿Un metro? Nada. Ah. Me salió como vaina. Pensé que estaba más alto. O sea, yo también. Para Vagis es un saltito, pero. Ah, no, bueno, está bien. En ese caso puedo llegar tranquilamente. Bueno. Bien. Bueno, Sí, nos mandamos. Pensé que estaba más alta la ventana. Sí, yo también estaba reflejando. Se meten por una ventana. Están en un pasillo. Como similar al de Cal, todo adornado, tiene una alfombra larga en el medio. Hay columnitas con decoraciones, mesitas con otras cosas. Todo muy lindo el lugar. Mientras tanto, Cal, ¿vos te asomás? Volvamos, ¿no? A Cal. Uf, esa música. ¿Vos te asomás? Y viste estos dos ojos amarillos grandotes. Y la luz de la vela, pudiste iluminar toda la cara. Hay un tabaxi. Tiene una capucha que le tapa las orejas, pero vos le ves el hocico y los bigotes. La capucha es negra y gruesa, pero parece suave. Tiene algunas cicatrices donde le falta pelo en la cara. Y te está mirando derecho a vos, ¿no? ¿Quién abrió la puerta? En el escritorio que veo. En el escritorio ves papeles. Una pluma con tinta. Ves un cuaderno. Y después algún librito. Uh-huh. Ok. Voy a revisar a ver si tengo alguna piedra o algo por el estilo. Papeles, tengo pergamino, tengo escudos, no tengo nada, no tengo moneda. ¡Ah! Ok. Bueno, hay papeles, me dijiste, ¿no? Sí. Muchos papeles. Sí, sí, sí. Voy a tratar de generar una distracción y hacer lo siguiente. Voy a tratar de tipo revolver todo y tirarlo así por el aire y agarrar ese cuaderno mientras se van moviendo todos los papeles y se van cayendo. Voy a tratar de agarrar rápidamente ese cuaderno e irme. Bien. Mueves las manos así y los papeles empiezan a volar. Agarras el cuaderno y el taxi se levanta y se encorva, ¿viste? Ves cómo los bigotes de la cara se le levantan rápido. Sí. Y saca sus garras. Ahí notas, tiene una armadura de cuero muy, muy pegada al cuerpo. Es muy flaquito, pero tiene también una bandolera con cuchillos y dagas. Tiene una espada corta en el lado derecho de su cinturón. Es así. Ves que agarra unos papeles en el aire, agarra el tintero y la pluma, se los guarda. Se empieza a alejar caminando por las paredes, así como bordeando la pared. Y finalmente saca un frasco grandote de atrás de su mochila y lo empieza a tirar por ahí. Tira un poco más por el escritorio y vos ves que cae un líquido pegajoso y medio transparente. Yo me imaginaba. Y con eso se va. Se va de la habitación, acomoda la capucha, vuelve a recuperar su compostura y con su agilidad felina escapa. Ok, bien. ¿A mí me llevas al picar algo? No. ¿No? Ok, o sea, estoy fuera de... Bien.
Voy a tratar de hacer un salto directo hacia la puerta. Voy a tratar, no quiero pisarlo. O sea, más o menos tengo una referencia de dónde estaba la puerta, porque saben si es un trayecto derecho. Así que me voy a dar vuelta en 180 grados y voy a saltar. Bien, te das vuelta. ¡Fum! Saltás sin problemas. La puerta está Okay. abierta. ¡Fum! Cruzás la habitación. Caes Bien. en el pasillo. Bien. Miro para ambos lados, no veo nada. No, el tabaxi desapareció. Rastro del tabaxi. Nada. Llego a ver algo, tipo el pelaje, nada. Ok. Hace, si querés, una tirada de percepción. A ver si Dadiños. A ver si Dadiños se pone la 10 ahora. Para que abrí cualquier cosa, perdón. Ahí creo que cargó. Parece que no. No. Sí, no. No. Hoy no me quiere Dadiños. Te le das salir y volvés a ingresar, ¿eso funcionó? Hice eso, reinicié, lo abrí también en Edge y Explorer Bueno. y no, no sé. ¿Querés que tire por vos? Dale. 13. ¿Me dijiste? Percepción. ¿Percepción? 17 en total. No hay nadie. Ah. Pero tal vez esa se fue por alguna de las ventanas que está abiertas, así que por otro lado está muy oscuro todo. Bien. Voy a agarrar el camino por donde entré, o la puerta por donde entré, para ir justamente a la pileta de nuevo. Bien. Tratando de hacerlo bien a lo Misión Imposible, tipo, escondiéndome entre las sombras. Vas caminando con todo el sigilo que podés tener. Los roles, me pido. A medida que vas caminando y extendés tu mano para abrir la puerta, te das cuenta que la invisibilidad ya se te fue. Te estás yendo a medida que abrís la puerta. Y salís al pasillo una vez más. Sí. A tu derecha tenés la puerta que da hacia la pileta y después el resto del pasillo. Okay, voy a la puerta de la pileta. Bien. Entrás. Tenés el ventanal enorme. De ahí ves a los. Al Rakshasa y a los dos Tieflings acercándose a la mansión. Con mucho tranquilidad. Al lado de ellos hay dos guardias. Que los guardias sí están en alerta. Okay, voy hacia la pileta. Pegás hacia la pileta. Veo agua. Está el agua. Está un poco más oscura y arremolinada que antes. Okay. ¿Presencia algo extraño? Como que realmente Cal está dudando de esto. Haz Porque una a tirada mí de me da la percepción. sensación de que sí, pero. Vamos a hacer una tirada de percepción. Dale. ¿Querés? Ah, ¡Eh! ahí ¡Tiraste me vos! tiro. ¡Joya! Bien. 14, 12. 12, bien. 12, 12. Hay un ligero olor ácido en el agua. Veo alguna tipo planta, florero, Sí, 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 plato, sí. uno pequeñito, Sí. lo agarro y lo tiro en la pileta. ¿Lo tirás? Se disuelve. Y se deshace todo. Con la No, maceta no. incluida. Esto es. Bien cal, bien cal. ¿Veo alguna ventana además del ventanal? Nada. No, pero en la parte de arriba del ventanal tenés ventanas que se abren. Pero en la parte de arriba, viste, como para que entre el aire. Ventilúes. Sí, no. Voy a volver al pasillo continuo a esta puerta y voy a buscar ventanas. Bien. Volvés al pasillo en el que estabas antes. Ahora completamente a la vista. Están las ventanas abiertas. Ok. Voy a agarrar una de las ventanas. Sería para. ¿Qué sería? Va, no sé en qué orientación está la ventana primero. Perdón. Creo que no te estoy escuchando. La ventana a la que vos estás yendo está hacia el oeste. Hacia el oeste. O sea que estoy yendo. O sea, da hacia el laguito. Sí. Ok. Bien. Bueno, voy a esa ventana. Y voy a probar mi adherencia contra la pared. A ver si realmente puedo agarrarme contra estas piedras, ¿son? Sí, podés, sin problema. ¿Qué tan alto está? Un metro y medio máximo.
Ah. Cal lo primero que hace es Se tipo, mantuvieron en planta baja. sale así, mira para arriba y dice, bueno, me voy a poder agarrar, me voy a poder agarrar, y después mira para abajo y ah. Así que igual no voy a saltar directo, sino que voy a ir tipo Spider-Man hacia el piso. Ven, llegas al suelo. Estás del otro lado del lago. Del otro lado del lago. Oh, no. This is ¿En dónde estás ahora? Estás un poco camuflado por el musgo y los arbustos, pero hay muchos guardias caminando y yendo por ahí. El Rakshasa y a los dos Tiefling ya no los ves. Oh, fuck. Bien. Hay una continuidad de todo este musgo y todos estos estas plantas ahí al lado del lago, como para poder cruzarlo. Hay Bordeando el más. lago, sí, es más frondoso todo ese, el musgo, pero deja de haber arbustos. Justo además sos verde vos. Bueno, voy a moverme muy lentamente cuando llegue al punto en donde ya no hay tanto arbusto, cosa de camuflarme bien con. De hecho, me voy a tirar un par de cosas para arriba. Bien. De Te camuflas un plantitas. poco. ¿Y qué querés? ¿Darle la vuelta al lago? Claro, quiero hacer esto, esto, esto y esto. Tuki. Ah, ok. Por ahí Claro, no sí. hay musgo. El edificio está directamente sobre el lago. Ah, ok. Yo pensé que cuando tocaba con el agua había algo. En el resto sí, si querés dar la vuelta al lago entero. Ah, le puedo dar la. Ok. Oh. O sea, acercarte al gazebo una vez Sí. más. Bueno, lo voy a hacer. Voy a Bien. hacer eso. Voy a bordear todo el lago. Bien. Con mucho cuidado te empezás a preparar las manchas verdes en tu armadura principalmente. Te pones la espada en el pecho y el hacha, creo que tenés vos también, para que no resalten, porque vas a ir medio boca abajo. Mientras tanto, Kaiden y Vines. Me metieron en un pasillo. En varias puertas enfrente de ustedes. Hay cuatro. ¿Qué hacen? Baggins, ¿podrías intentar, le digo, susurrando a Baggins, hacer un ruido típico de ustedes para llamarse o un susurro a ver si está acá? ¿Sí? Bueno, para intentar. Voy a decir, susurrando, voy a decir primo en Groom. Susurrando. Sí, pero no sea, no muy fuerte, no muy. Está ¿Viste bien. cuando estás susurrando los gritos? Y lo haces así. Algo así. Claro. Pasan unos segundos y no hay respuesta. Darn it. Pero un tabaxi mucho más chiquito que los guardias, vestido de negro, con una capucha. Se asoma hacia la ventana por la que ustedes entraron. Está a 50 centímetros de ustedes. Se asoma así. ¿Qué fue eso? Se da vuelta y camina hacia una de las puertas. Está cerrada. Manda una de sus garras y una ganzúa. Y la abre. Se mete. Kaiden le susurra a Baggins. Baggins, creo que no somos los únicos infiltrándonos. Baggins gira la cabeza así. Después se acuerda que está en misil. ¿Lo seguimos? Perdón. Tenemos que encontrar a Cal. Ay, ay, me da mucha curiosidad. La curiosidad ¿Seguimos? mató a Axel. Podemos seguir de largo y tenerlo en la mira, esa puerta que acaba de abrir él, y ver si
musical. Capaz que podés reconocer sus huellas o su pegote de Grung en la alfombra, a ver si pasó por acá. Miro la alfombra, está manchada con veneno, Grum. No, el tuyo, digamos. No, no. No hay menos para esta habitación. Okay. Bueno, ¿crees que sigamos derecho? Sí, vayamos de apartes. Bien, yo voy súper aferrada, súper fuerte a la capa que está atada con vines. Caminando muy lento, sigo en patas. ¿Hacia qué dirección van? Era la de las puertas, ¿no, Lu? Sí, no a la puerta por la que se metió el tabaxi, porque claramente esa estaba cerrada. Bien, tienen Quiero cuatro. probar, Dale. claro, quiero probar cuál de las cuatro está abierta. Si hay alguna que esté abierta, más allá de la que ya abrió recién el. Bien, tenés la primera, la tercera y la cuarta sería. También hay dos puertas más en los extremos de este pasillo, pero no, no están en la pared. O sea que tendrías en total cinco puertas para probar. Bueno, voy de una. ¿Cuál es la primera? La que da, la que está La que perpendicular. tenemos más cerca. Bien. La que tiene más cerca es la que está a la izquierda del tabaxi. Está cerrada. El tabaxi sigue ahí o ya se fue. Se metió en esa habitación y cerró la puerta atrás de él. Ah, cool. Bueno, la que sigue. Una más a la izquierda y es la que estaba perpendicular a ustedes. Esa se abre. Sí. Ok. Toma ese mando. Asomo un ojo. Sí. Sale el ojo de Vines, ese ojo al costado de la cara que tiene. Y ves parece ser un lugar de descanso. Tiene sillones, hay bibliotecas, hay un hogar que está prendido, que es lo único que está iluminando la habitación. Hay, de todas maneras, ves que en el techo hay vidrio, así que entra la luz de la luna. Hay unos balcones que recorren la habitación, todo muy lujoso. Una mesa con comida y de otro lado una puerta. Reviso esa habitación, o sea, entro con cautela y reviso a ver si hay señales de que haya pasado un grum por acá. Hace una tirada de investigación. Ajá. Yo tengo mucho. Perfecto. 15. Kaiden entró con Baggins, tirada por la capa. Y te fueron Acierto. y te fueron llevando por diferentes lugares de la habitación. No principalmente el centro, sino más bien los bordes. Vos sospechás que si Kaiden hubiera estado escondido, no hubiera caminado así, cruzando la habitación derecho. Investigás un poco y claramente no hay ningún rastro de que estuvo el grupo por acá. Pero la puerta de adelante que originalmente viste, se abre de par en par y ahí entran el embajador, Eugario y el Rakshasa. Con mucho, mucho cuidado me apoyo contra la pared y me trato de hacer un bollito. Yo también. Me agarro muy firme, en silencio, aguantando la respiración a la capa que me mantiene al lado de Vines. Por cierto, la capa es invisible porque la tenemos los dos. Está bien. Ellos caminan hasta el centro de la habitación y están como intercambiando palabras, pero nada, nada muy importante. Llegan hasta la mitad de la habitación, se sientan, cada uno en un sillón diferente. El embajador les ofrece algo para tomar y llama a uno de sus sirvientes con una campanita. El ambiente entre ellos está tenso y no están hablando mucho, pero se nota que algo está sucediendo. Como que se. Entre Hogar y el Rayasa se miran y comparten algo, algún gesto sutil. Y el embajador está muy, muy tenso. Unos instantes después, llega el sirviente. Viene con una bandeja dorada,
con detalles plateados y algunas gemas incrustadas. Una botella adentro de un... Vendría a ser como una hielera, entre comillas, del cual sale Una vapor frío y copas. De la... ferrera. Exacto. De la misma calidad. Es de cristal y están, tienen bordes rojos y dorados. El sirviente las trae, les sirve a todos, se les deja ahí. Se retire. Mientras tanto, Cal. La música que va cambiando me está poniendo nerviosa. Sí. Cal está en su misión comando. Él está, acaba de conseguir la información que tenía que conseguir, se pintó la cara y el cuerpo y ahora está volviendo a reunirse con su equipo. Está en un lugar rodeado de guardias tabaxi. Tiene la ventaja del camuflaje. Hay poca luz y él comparte el mismo color que el terreno. Recuerdos de Vietnam. Con el peligro respirándole en la espalda, Cal avanza lentamente por el borde del lago. Vamos a hacer una tirada de sigilo con ventaja, así que si quieren alguna de las chicas puede tirar una sola. Tira vos, Bachi. Ay, te iba a decir que tires vos, Bueno, no. está bien, tiro yo pues te saqué bajo antes. Ay, dale. Así que tal vez. Dale, niños. Y a Max no le funciona el otro daño, así que si querés, Bachi, tira por vos el otro dado. Ay, no, perdón, Max. No pasa nada, no pasa Vamos, nada. Bachi, vos podés. ¿Tenés inspiración vos? Yo no Yo. tengo inspiración. Lu tiene inspiración, Sí, pero pero esa es no la sé si tirada la de Max. tengo. Ah, Ah, no, claro, no. pues son las tiradas de Max. Claro, no. No, No no sé. tengo. No Bien. tengo. Bueno, avanzás. ¿Cuánto? Pará, ¿cuánto dijiste que tenías? 5 en el dado. 5 en el dado, o sea, 8 en total. Tiramos 2 5, perdón. Bien. Okay. Estás avanzando. Con mucho cuidado. Extendiste la mano y agarraste un pedazo de vidrio roto de una copa y... ¡Oh! Hace uno de daño cortante, perforante quiero decir. Okay. Y uno de los tabaxis miró en tu dirección. Con las orejas paradas, sí, hacia donde estás vos. Caminando muy despacio, empezó a acercar. Está a unos metros tuyo. ¿Puedo hacer algo? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Está fangoso ¿Sí? el piso? Vos Bueno. estás en el musgo y al lado del agua, así que esto es medio... Ok. Voy a tratar de hacer como hace, ¿cómo se llama? Como que las víboras, que es medio como que se retuercen mucho para poder esconderse abajo de lo que sería el barro. O sea, y voy a Okay. tratar de solamente dejar los ojitos afuera. Va, creo que las Punto patas de no. inspiración. Muy A mí me gustó, me bien gustó. pensado. Está bien, tenés inspiración. Vamos a hacer una tirada Ahí de... me ando, Ahí te creo. anda, joya. Bueno, hacedme una tirada de... Sería de sigilo nomás. ¿Ya sigilo? Sí. Ah, bueno, tira 17. No sé por qué tira todas así seguidas. Bien. Porque no está el autoclean. Ahí está. 17. Bien. Me dijiste stealth, 3, 20 en total. Rápidamente te mueves como vibrando en el suelo y el barro te absorbe. Por un instante tuviste un recuerdo de Gag-Shakoth. O esta era parte de una de las técnicas que ustedes hacían. Ustedes, la guerra en la jungla es parte de su naturaleza. Sí. Entonces... Estoy tipo con la mano así en mi estoque para estar atento por si me detecta. Bien. El taxi se asoma ahí. Y está. Sentís la respiración pesada que tiene. Y los ruidos pequeños de su armadura completa chocando de metal así entre ellos. Se asoma. Y agarra la copa rota. Y mira la sangre y la huele. Ah,
se la lleva. Y se aleja. Ok. Estoy como Arnold contra el depredador. Sí, no, estás. apenas siento que. O sea, ya no siento su presencia. Voy a salir despacito y voy a seguir avanzando. Bien. Seguís avanzando un poco más. Estás ahora a 1.5 metros del gazebo, que ahora está vacío. Ok. Y veo guardias, ¿dónde? Haceme una tirada de percepción. Vamos, ahí, ¿no? Es como que funciona 2 segundos y después deja de funcionar. Ahí. A ver ahí. Guay, guay. Porque... ¿Querés que tire una de las chicas? A ver, dame un segundito a ver si refresca. Dale, dale. Sí. No, sí, sí, no. Que tire a alguien más porque... Dale. ¿Querés tirarlo por tu primo Cal? Guarde. Que lo re... Haría... 3 en el dado. Perdón, ¿cuánto? Max. ¿Cuánto? Perdón, somos un desastre. 3 en el dado. 3. 6 en total. Bien. No identificás guardia cerca. Ay, Dios. Para nada. Muteate. Bueno. Cal va a decidir mandarse. O sea, mirando para todos lados, va a ir al gaseo. Bien. Manteniendo tu pose de comando, avanzas hacia el gaseo. Tiene unos 4 escalones hacia arriba nomás. Ok. Y voy a entrar. Entrás. Desde donde estás, una vez que, sí, que ingresaste, hay solo una cortina de tipo un tool de puerta. Desde donde estás, se escucha todo muy silencioso. Como que se apagan los ruidos de la noche, se apagaron los ruidos del castillo y de los guardias. Enfrente tuyo hay una gran mesa con un montón de comida ya masticada y casi terminada. 4 sillas. Y no mucho más. Y nada más. No. Bueno, si no veo nada más, entonces salgo y sigo bordeando el lago. Avanzas un poco más. Y estás, ahora sí, enfrente. Estás un poco más lejos, pero a tu derecha está el Templo de los Enanos. Ok. Y un poco más adelante, la Casa de los... de los sirvientes. Ok. Voy a seguir avanzando hasta llegar a lo que sería la piedra en donde nos separamos. Bien. Haceme una tirada de sigilo más, a ver si se puede, si no. Ahí va. Ahí sí. 15, bien. Sin problemas, camuflado, cual Rambo, llegas a la piedra, alejado de todos. Te levantás con manchas de barro y musgo. Y desde la piedra podés ver un montón de guardas yendo y viniendo. Ok. Kaiden y Vines no están. ¿Rastros en el césped de todo eso? No, haceme una tirada de supervivencia. 20. Bien, sí. Te asomás y ves unas pisadas Grun claramente. Probablemente el único Grun que haya en esta zona, además de vos. Ves una cuchara hasta la mitad, derretida, tirada en uno de los costados. Y después otras 2 marcas un poco más chiquitas. Okay. Están cambiando en dirección hacia la embajada. Ok. Cal se da cuenta que descubrieron lo mismo que descubrió él, que básicamente el agua ya no es agua y es ácido, así que supone de que no sean, de que no se tiraron al agua. Y voy a seguir los rastros. ¿Y te vas a mandar con ellos? Sí. Sí. Bien. Y con esto vamos a la pausa. Para cualquiera que nos está mirando, hacemos una pausa de 5 minutos, máximo 15, para ir al baño nosotros rápidamente. Pero después seguimos jugando, así que los vamos a dejar con el Ya Volvemos y no se vayan a ningún lado. Porque ya volvemos. Ah.
Volvimos. Ahí nos escuchan y nos ven todos. Buenas. Ya terminamos nuestra pausa. Fue rápida esta vez. Hay ganas de prestar atención a ver qué está pasando. La desesperación es, chicos, la desesperación. Bien. Nuestra escena había terminado con Cal, encontrando los rastros de Kaiden y de Vines, y decidiendo volver al castillo. Sin problemas, lo siguió. Llegaste hasta una ventana, y ahí es donde claramente ellas pasaron. Okay. Bueno, ¿qué tal? Bueno, encima estoy re sucio. Estás re sucio, sí. Re sucio. Es la ventana de Bueno, planta baja, por las dudas, de nuevo. sí, pero como para no dejar rastro. Así que bueno, me voy a meter y voy a ver si las veo dentro de lo que sea habitación, pasillo. Perdón, salís de un pasillo. Hacé una tirada de percepción. Vamos que se puede, ¿eh? Esa. No, por lo menos, 13. 13. Bien. ¿Te asomás? Al pasillo. Inmediatamente en la pared de enfrente hay cuatro puertas. La que está enfrente de ustedes está abierta. Y se está moviendo. Como que. Okay. ¿Alcanzo a dar un salto arriba de esa puerta? Y a Sí. agarrarme contra la pared. Okay. Sí. ¿Lo haces? Tiro Athletic. No, no, Sí. no, no. Ah, ¿lo hago? Ok, No, ok, no, no, no. ok. Bueno, Saltás. y me quedo ahí, expectante. Bien. Te quedas ahí atento un segundo. Y no está sucediendo nada. Ok, me asomo. Asomás por arriba de la puerta. Sí, y veo si hay alguien. Y notás restos del líquido este pegajoso, desparramado por el suelo, por un sillón. Ah, okay. Bien. No, bueno. Pero para, creo que no lo, esto no te lo pregunté. Dale. Pero por acá entraron Vines y Kaiden, No no. sabes. No sé. Ahí desde asomás y no están. Pero una habitación chiquita. Ok. Y no veo rastros de ello tampoco, ¿no? Nada. Acá el único que está dejando rastro sos vos. Sí. Bueno, voy a asomarme más para ver si ya sé que es el Tabaxi. Así que voy a asomarme a ver si lo veo. Está bien. De nuevo una tirada de percepción. No sé qué número es, pero Otro. sé que hizo algo. Sí, Ah, otro hizo ruido. 9. Capaz que salió otro 9. O sea, por las dudas voy a tirar de nuevo, ¿eh? Sí, era un 9, era un 9. Dale. 13. Bien, 13. No lo ves. No hay nada, no hay ningún rastro del taxi. Ok. Bueno, voy a. ¿Cuántas puertas más hay? A tu izquierda, desde donde estás vos arriba, tenés dos. Perdón, a tu derecha tenés dos puertas. Una más en la pared y otra que está perpendicular a vos. Y a tu izquierda tenés dos puertas en la pared y una perpendicular a vos en el fondo del pasillo. Oh, ¿por qué tantas puertas? ¿Por qué tantas puertas? Una casa grande. Sí. Bueno, vamos, Cal. Dale, ¿qué estás buscando? Voy a registrar cada una de ellas. O sea, no las voy a abrir, voy a escuchar a ver si hay algo del otro lado de la puerta. Bueno, De esas 6 puertas. hace una tirada de percepción. Vamos a hacer una para todas las puertas. 22. 22, ok. Bien, empezaste a recorrer las puertas que tenías más cerca primero. La que está a tu derecha. Adentro no se escucha nada, pero inmediatamente la que está perpendicular a ella, adentro sí se escucha algo. Bien. Adentro hay gente hablando. Okay. Bueno, voy a abrir la puerta que está al lado de esa. Bien. A ver, está cerrada. Y la tercera. Y Porque ya tengo después dos. te alejas de la puerta en la que están hablando las personas.
Claro. Bien. La puerta de perpendicular, la que está del otro lado del pasillo, está abierta. Eso más. Parece que dar a un salón principal. Hay una puerta de entrada doble. Y hay un guardia parado detrás de la puerta. Es un tiefling con una lanza y un escudo. Okay. Y las otras dos puertas del pasillo están cerradas también. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Veo alguna especie de tipo, no sé la palabra, pero tipo algún cenicero, algo pequeño en algunas de estas, Sí, sí, no sé sí, cómo sí. se les llama, muebles. Sí. Algo tipo del tamaño. Ok. Bien. Me voy a poner contra la ventana. Y desde la ventana, o sea, con medio cuerpo afuera, le voy a tirar a la puerta donde yo escuché personas y me voy a esconder. Bárbaro. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Bueno. Bien. ¿Vas a esconder del lado de afuera? Sí. Ah, pero, perdón. Primero lo que voy a hacer es dejar bien, pero bien, bien en claro que mis huellas vienen desde la puerta donde estuvo el tabaxi hacia la puerta donde están las voces. Voy a como pisar varias veces y voy a dejar todo un Okay. rastro bien definido. Hay Y un... después Dale. voy a dejar unas marcas para la puerta donde estaba el guardia en ese pasillo. O sea, voy Bueno. a caminar mucho, 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 y desde ahí voy a saltar hacia la ventana y desde la ventana voy a tirar la piedra. Perfecto. Mientras tanto. Dum. Tengo miedo, Lu. Yo también, Machi. Ustedes. De habitación. Fancy. Ustedes. Sentados en el escritorio, ahora. Se alejaron de la mesa donde estaba acá. Sentado en el escritorio está el embajador y los tabaxis. Ustedes se mantuvieron en su lugarcito, esperando que se disipe un poco la tensión del lugar, o tal vez buscando una oportunidad para escapar. Sí. Con todos los músculos fruncidos. Especialmente unos de los que no vamos a hablar. Eugario, sentado en el sillón más grande. De nuevo con sus ropas de noble muy muy bien cuidadas, salvo por las mangas y la parte del pecho que están como manchadas y aceitosas. Se limpia así un poco. Y bien. ¿Qué vas a hacer? Es una buena oferta. Hay otras personas buscando lo mismo. Y el embajador mira su copa. ¿Quién? ¿Quién es esa otra persona que busca que busca esto? Suena ridículo. Suena imposible. El Rakshasa se pone la pata enorme sobre el escritorio. Decio Marala. ¿Suena el nombre? No, no, pero ¿por qué tendría? ¿Por qué querría hacerlo? Retira la garra esa. Tengo que admitir que es un adelantado. Y entre cada uno de los de las palabras que dice él se le escucha un profundo. Pero ahora estamos en una situación diferente, delicada. Con mi compañero, señala al Tiefling, está como tenemos esta propuesta.
y te necesitamos con nosotros. Claro que va a haber algo interesante futuro. Y queríamos ofrecerte algo antes que los demás. Queríamos que estés con nosotros. Después de todo, ¿qué es lo que se va a perder? Y Tesios dice, ah, van a perder unos grunts, tal vez, pero nada más. No sé si estoy muy convencido, suena algo muy arriesgado. Mi postura en la corte es bien débil. Dependo de que mi primo tenga incluso ganas de invitarme. Eso se puede arreglar. Pero hay algo ahí que vos querés. Nosotros estamos buscando la manera de generar pequeñas oportunidades. Pero ahí necesitamos que estés con nosotros. Necesitamos la ayuda de todos para poder lograr esto. Pero, ¿es en serio? ¿En serio van a invadir Gaxacot? ¿Matar a todos los Grunts? No, no, algunos nos los vamos a comer vivos. Pero bueno, depende de los gustos de cada uno. Se acomoda. Pensalo, pensalo. Es el último lugar en el mundo que no está civilizado, ¿no? Hay habrá unas cientos de ranas ahí dando vueltas, saltando. Está lleno de recursos, comidas que no probamos. Y está estratégicamente en el centro del mar. Es un puerto súper importante. Decio Marala está reclutando. Ya lo sabemos. Muy inteligente. Así que ahora lo que necesitamos es que vos nos ayudes a convencer al rey de que hay que invadir antes. Y eso, ¡paf!, se escucha en la puerta. El rayaza se levanta. ¿Estamos seguros acá? Llamo a los guardias. El mejor dice a mí. No lo sé. Pero continuemos esta charla mañana. No, es demasiado esto. Por favor. No hay ningún problema. Vamos a estar acá hasta que nos des una respuesta. Le dice el Rakshasa, inclinándose hacia él, como ocupando su espacio personal. Y después de eso, se levanta y se retira por la puerta en la que entró. Ustedes vieron por la puerta en la que entró. Lugario le dice, cuando se retira Rakshasa. Vos querías estar en el poder. Vos querías ser dueño de algo. Te dieron esta embajada, te mandaron a morir. Acá no hay nada para hacer. Firmás unos papeles cada tanto. Y, como si eso fuera una gran entrada de recursos, te mandaron a pudrirte en este lugar. Nosotros queremos que seas alguien. Pensalo. Voy a estar en mi habitación. Y Eugario se retira por la puerta donde se escuchó el golpe. Abre, mira hacia abajo y el resto del pasillo. Empieza a caminar. Unos instantes detrás de él, el embajador lo sigue y caminan juntos por el pasillo, en silencio. Calvos los ves pasar. Baines y Gaiden están una vez más solas en la habitación. Kaiden tira un poquito el, ¿cómo se llama? La capa. Baggins, ¿escuchaste lo mismo que yo? Escuché muchas cosas que lamento haber escuchado. No, Baggins. Está muy bien que lo hayamos escuchado. Sí, pero no. Ahora estoy demasiado preocupada por demasiadas cosas.
¿Te acordás, Baggins, cuando estábamos buscando recursos en Isla Reino? ¿Lo que había ofrecido Tessium Marala a cambio del cofre? Yo me acuerdo. Y quería la ubicación de la Isla de los Grooms. Y les dije, no hagan tratos con esa persona. No sé qué piensan, no sé qué piensan ellos, que es Tessium Marala, un avanzado, pero en mi familia no es considerado alguien para tener en alta estima. Yo no, en el momento me acuerdo que no pensé que fuese una amenaza, porque era un solo hombre contra todos los Grooms. Pero si está reclutando un ejército, Baggins, es peligroso. Te voy a decir algo. Siempre considera a un Marala una amenaza. Te lo digo de consejo, siendo Marala. Si está planificando algo en contra de tu gente, no es bueno. Siendo Marala tiene recursos, puede estar reclutando ejércitos, pero quizás también haya una parte de la familia que le esté dando su propio ejército y sé que son buenos guerreros. Así que no tengo que confiar en un Marala. Y le ahora sigo con Kat. No la veo. Pero no me importa. Bueno. Pausa. Cal, mientras. Vos estás por la ventana y los ves pasar a Eugario y al embajador. Y en un momento Eugario lo detiene. Al embajador. ¡No pises ahí! Y señala estos pedazos de líquido medio sólido que vos habías visto que el taxi tiró. Le mete el dedo y... Grooms. Ya estamos en guerra, ¿te das cuenta? Le dice. No te preocupes. Vamos a mandar a los guardias a revisar todo el castillo. No va a haber ningún Groom vivo por acá. Tengo entendido que hay algunos en el mercado. Está muteado. Perdón. Al escuchar esto, Cal nos va a interrumpir. Va a entrar por la ventana y le va a decir: ¡eso no fuimos nosotros! El embajador grita: ¡ah! Y sale corriendo hacia atrás. Qué digno. Eugario se cae sentado. Saco el estoque. Saco el estoque y lo señalo. Y le digo que se quede ahí. ¡Tú te quedas ahí! ¿Y sentís? En tu espalda. Algo punzante. Vos te quedas quieto también. Ok. Mientras tanto, ustedes dos que estaban discutiendo sobre las políticas de los Maralas y las civilizaciones alrededor, el embajador entra a los gritos: ¡guardia! ¡Guardia! Y cruza la habitación entera. Abre la habitación de par en par y lo ven a Eugario sentado con Cal, apuntándole con el estoque. Y arriba de Cal está el tabaxi colgado de la cortina, con un cuchillo en la nuca de él. Yo siento que es el tabaxi. No, vos sentís el punzón. Escuchaste la voz de él, ahí lo reconocés sin problema. ¿Lo veo el embajador? Sí, no, el embajador sale corriendo. Está Eugario ahí. Ok. Bien. Bueno. Entonces, ¿tú eres amigo de este tabaxi que anda soltando secreciones de Groom? No sé de qué estás hablando. Lo vi. Y de hecho, eso seguro que lo tiró el tabaxi. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Decimos la verdad o qué? ¿Cuál es la verdad? Primero, esta persona que está... Que entraste a la casa del embajador y amenazaste a uno de sus invitados. También lo amenazaste a él. No, a vos te estoy amenazando. Así como vos amenazás la vida de los Grooms. Pero te recuerdo que yo estoy sentado en el piso con tu espada en mi cuello. Ajá. Y probablemente esta persona que tengo atrás es uno de tus secuaces.
No tengo nada que ver con esos tabaxis. Voy a. Cal va a tratar de hacer una maniobra. Dale, a ver. Como para sacarse a este. Bueno, en realidad no sé qué es un tabaxi, pero bueno, la persona que tengo la. Cal va a tratar de. Siempre tiene su hacha. Su hacha la tiene en el. ¿Cómo se llama? En la pierna derecha. Entonces, con la mano izquierda, va a tratar de agarrar esa hacha y como bloquear la daga y tratar de asestarle con el estoque. Así tipo con el canto. Bien, vamos a hacer una tirada de... sería un ataque contra ataque. Es una tirada enfrentada de ataque. Para que vos bloquees el golpe y se mantenga. No sé si es así la regla, pero lo vamos a hacer así ahora. Hacé una tirada de ataque tuyo. Mientras tanto, ¿ustedes van a hacer algo o se van a quedar ahí sentados, de hecho, un pochito? Y yo pensaba y... atacar. 16, 23. Perdón, bien. Sí, 23. Con la velocidad de una rana. Con la velocidad de una rana. Tenés el hacha. Con el canto del hacha le trabas el filo al tabaxi y ahí lo ves a los ojos. Son los mismos ojos amarillos que viste una vez. Está colgado de una de las cortinas. Ok. Voy a tratar de desarmarlo. Y agarrarle la mano. Y tirarlo contra mí. ¿Tenés la maniobra de desarme? No. Porque hay una, digamos. Te pregunto porque hay una que se llama desarma. No la tengo. No la tengo, lamentablemente. No. Vamos a leer la regla rápidamente. Mientras tanto, ¿ustedes qué hacen? Bien, ay, atacar, él ya atacó. Bueno, en el momento que yo veo que Kale empieza a hacer maniobras de ataque, yo le voy a tirar el rayo de escarcha al tabaxi que está colgado de la cortina. Bueno. ¿Y Kaiden? Yo voy a salir de la habitación sin hacer nada. Ahora que lo veo a Baggins, voy a soltar la capa para tenerla yo. Y quiero estar Sir Eugario contra la pared, Cal y el tabaxi, ¿no? Eugario está sentado en el suelo. Bien, ¿Sir Eugario tiene algo de valor? Estás muy lejos como para verlo, él está en el pasillo. No, pero claro, quiero ir hacia allá y quedarme ahí. Ok, vos te acercás. Mientras tanto, vayas a hacer tu tirada de hechizo. ¿Vayas? ¿Tiraste tu rayo de escarcha? Sí, bueno, quería hacerlo. Hacelo. ¿Hago la tirada? Sí. 9 más 7 es 16. Pega. Yeah. Bueno, es un D8. Pará. Pará, nosotros somos nivel 5, ¿no? Sí. Cool. El Ray of Frost escala con nivel. Hace 2 D8. Así que te tiro un D8 y después el otro, ¿te parece? Dale. El primero es 7. Más 6 es 13. Para ahora. Bien. Cal, bloqueaste el ataque. ¿Estás calculando tu próximo movimiento? Sí. Una daga de hielo vuela por sobre tu cabeza. ¡Puf! Le pega el tabaxi en la cara. Y se cae de las cortinas. Está parado. Pero tiene toda la cara con los bigotes congelados. Ok. Veo para de dónde vino esta daga de hielo. Sí. Que no entiendo nada. Te asomás y está Baggins ahí, tirando con su llave francesa. ¡Baggins! ¡Oh, gracias! Y agarro el tabaxi y le meto una piña.
saco okay. directamente, para noquearlo. Hace una tirada de ataque. Ah, pará, vos me habías dado inspiración. Sí. Gracias. Agastaste, 16. Bien, pega. La piña, el daño desarmado es 1 más tu bonificador de fuerza. Ok. Mi bonificador de fuerza. Perdón, me estoy recuperando el aire. 5 total. Sí. Y Pines le ha hecho 13. Sí. Bien. Sí. Se le congeló un cachete y en el otro, ¡pum!, le pegaste una piña. Quedó medio tonto, pero no está desmayado. ¿Puedo usar extra attack para pegarle de nuevo? Sí. 17. Pega de nuevo. 5 de nuevo. ¡Pum! Okay. Y ahí sí. Acá. Y lo apunto y veo que se desmaya, agarro el estoque y lo apunto de nuevo hacia el verde. Yo, mientras está pasando todo esto, ¿puedo hacer algo? Sí, ¿qué querés hacer? Me voy a acercar a Sirewario y le voy a susurrar, voy a sacar la dada y le voy a decir con permiso, Sirewario, tengo que sacar un par de cosas. Y le voy a sacar lo de valor que vea. No lo estoy atacando, así que no debería perder la invisibilidad. ¿Y lo estás? Si ¿Le vas a poner la dada en el cuello? No. Ah, ok. Si es un collar, quiero cortar el collar. Bueno, está bien. Empezás a revisarlo. Lo primero que sentís... con los restos de comida y aceite que... En ese momento no me importa nada. Te respira en la cara. Sentís el aliento. Y en un momento de distracción sentís una lengua que te pasa por la cara. ¡Ay, Dios! Mientras vos... seguís sacando. Bien. A todo esto, escuchan pasos pesados, corriendo desde la habitación. Okay. Me guardo todos los bolsillos. Y grito, Grunts, tenemos que irnos ya. No creo que sea una buena idea irnos, Kaiden. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, tenemos a los guardias del Rakshasa, tenemos a los guardias del embajador, a los guardias de este chabón. Bueno, tenemos que irnos para siempre. Sí, acá tenemos la prueba de este tabaxi que tiene. No todo. Tenemos ninguna prueba de nada. Ellos no, están no. complotados. ¡Cal, pensan grande! ¿De qué? El embajador no está complotado. Están complotados, Cal. No te van a creer a vos un simple grón. Tenemos que irnos ya. ¡Vivos! Nos van a perseguir. Y voy a enfundar mi enfoque y voy a encarar para la ventana. Bien. Bien. El que está más atrás es Vines. ¿Qué haces? Yo empiezo a correr, estaba tratando de convencerlo a casa hasta que vi que empezó a moverse. Y okay, listo. Empezás a correr desde la habitación hacia el pasillo para escapar por las ventanas. Y por el rabillo del ojo ves cómo las puertas se abrieron de par en par y entraron todos los tabaxis con la armadura pesada. ¿Tengo una acción? ¿O puedo hacer algo? Sí. Quiero tirar grasa en el piso. Yo te voy a hacer una tirada de salvación de destreza. De destreza, sí. ¿Dificultad? 15. Bien. De los 4 guardias que pasaron, a ninguno se cayó. Vos los viste y ni bien apareció la grasa en el suelo, las garras de ellos hicieron y se clavaron al piso y siguieron corriendo. De hecho, 2 de ellos te van a atacar. Bien. ¿Qué haces, armadura? Um, 16. Bien. Déjame buscar. Quiero ver cuánto pega este arma. Ellos me atacan, yo tengo una reacción, que es escudo. ¿Eso se activaría antes o después de que...? Ahora. Ok, activo el golpe te pega. ¿Y escudo te da? Más 5 al AC. Más 5 a la armadura, bárbaro, bueno. Entonces, empiezas a correr.
Tiraste grasa, ellos siguieron corriendo, te vieron. Dos lanzas volaron hacia vos. Ah. Levantaste la llave francesa y ¡fuf! Una luz los te envolvió y una de esas lanzas golpea ¡pum! Contra el escudo sin problema. Pero otra, mientras el escudo se estaba cerrando, pasó derecho. Ah, no, este. Te hace 14, perdón, 15 de daño perforante. ¡Fruf! Te clava en una de las patas. Y los otros dos cinco, seguís corriendo, me imagino, como podés. Como podés, sí, salgo rengueando. Bien. Kaiden, ¿vos también saliste del lugar? 15, me dijiste. Sí, sí, yo no me di cuenta de lo de Baggins. Yo estaba robándole al chabón, hablándole a Cal, y cuando Cal empezó a correr, empecé a correr también. Pero estoy atenta a ver si sale o no sale Baggins. Bien, Baggins, ves a Hogario ahí sentada en el pasillo. Ahora está contra la pared y te está mirando. Te saluda, sí. O sea, yo sigo invisible. Con una sonrisa grandota. Pero sigo invisible. Sigo corriendo. Estoy corriendo y por la ventana, la primera ventana que ves, está Cal y es ahí, mirando, esperando. Del otro lado, ¿no? Ah, claro, está bien. Afuera. Y bueno, yo me mando gritando cosas incoherentes. Una mezcla entre grung y común, grungish. Demasiado dolorido. ¿Y salís? Sí, antes de salir, te digo, le pregunto a Cal. ¿Cal está afuera? Yo le pregunto a Cal, yo no la veo a ella. Está bien. Salís corriendo, saltás por la ventana. Ahí te encontrás a Cal. Ah, ok. Estoy acá. Soy invisible. Bueno. Entonces, ponete una campanita, algo, así es donde estás. Corramos. No, mejor no, te prendas. Sí, corremos. Primo, ayuda. Y nos vamos corriendo. ¿Puedes correr, Baggins? Abro las penas. Oh, ok. Y lo agarro a Baggins y me lo llevo así en el hombro. Y salen corriendo. Se alejan lo suficiente como para empezar la parte de Suret, del mercado y la tierra fea. Y ahí se dan cuenta que no los están siguiendo. Ok. Creo que nadie nos sigue. Me pongo las botas que tenía en la mochila para no pisar ese barro asqueroso. Creo que nos acaban de tender una trampa. Por más que... Ay, Cal, ¿por qué saltaste? Cal, ¿por qué saltaste? No importa, Kaiden. Ya nos tendieron la trampa. Importa, no, Kaiden, todo. Si no hubiera saltado, no estaba él. La justificación. Van a seguir caminando, ¿no? Sí. Y caminando rápido, o sea, siempre prestando atención y nerviosos, atentos a lo que hay alrededor. ¿Kaiden sigue invisible? Yo sigo invisible hasta que se me acabe, sí. Hay secreción de Grum por todo el castillo. Solo... Hay un tabaxi, el tabaxi. Lo sé, te escuché. Y era lo mismo si entraba o no entraba yo. No, porque ahora está justificado, ahora tienen un nombre, Cal. Claro, no, ya tenía la secreción. Así. No, era una trampa de parte de Sirius Gario y el Rakaya para convencer al embajador. Somos los únicos dos Grungs en toda esta ciudad. Es lo mismo, hubiese entrado o no. De hecho, mi idea era, ese tabaxi tiene una bolsa llena de secreción de Grung, que es la misma que detectaron. ¡Esa era la prueba! No, la prueba son ustedes dos, Cal. No, es la misma secreción que tienen. Se puede detectar, tenemos diferentes secreciones. Ellos van a mentir y no les van a creer a ustedes. Pero... ¡Cal! ¿Prima? No. ¿Prima? No. ¿Me escuchas un segundito, por favor? Porfa. Sí. Gracias. Ellos tienen el plan de atacar nuestra ciudad, matar a todos los drones que puedan y quedarse con nuestros recursos naturales. Así que van a buscar cualquier tipo de excusa para hacerlo, sea verdad o no. Ok,
Entonces respalda también mi teoría de que era lo mismo si entraban o no entraban. Nos van a matar igual. Van a atacar nuestra ciudad igual. Sí, por eso mismo. No, Pero si no ahora... hubieras entrado, podríamos haber escuchado quizás algo más, o podríamos haber acorralado a los tres en distintos tipos de habitaciones. No sabemos qué hubiera pasado Cal. Pero ahora tienen Exactamente. una cara, tienen dos caras de Grunts para buscar. Ahora lo importante es que nos vayamos de este puerto lo antes posible. Lo malo es que no tenemos el oro. No tenemos el permiso. En No, cuanto al oro, en cuanto al oro, yo tengo un par de cosas que le saqué a Sir Orgario. Sé que es un Tiefling acaudalado, no sé cuánto tendrá o cuánto valdrá esto, pero quizás alcance para algo. ¿a quién vamos a mandar? A que hable con el embajador a pedir el permiso. No, quizás podemos pedir el permiso en otro puerto. Pero el embajador no tiene que pedir el permiso para poder salir de acá, para poder No. entrar al otro puerto. No. El permiso nos permite navegar Sir Amur con la protección de Sir Amur. Podemos navegar Sir Amur sin el permiso, pero es mejor tenerlo. Eso nos había explicado Manrel. Quizás podemos encontrar otro puerto donde podamos comprar ese permiso dentro de Sir Amur y llegar Bueno, vas hasta a ahí tener si que la... hablar con Manrel. Sí, eso. Eso es definitivo. Llegan a Y si Suren. no, tendremos que Y mandar a alguien caminando. más a que compre. ¿Cómo, Sí, dos, Leons? mientras no frenamos de caminar un segundo. Ah, no, no. Ah, Sí, ellos dos, yo no estuve caminando, yo estuve siendo Ay, arrastrado. me lo imagino. La vocecita de Ais acá en el costado de Cal. Cada vez que Muteado. llegan a algún lugar, yo les voy diciendo, ahora están en el mercado caminando rápido. El resto de Bien, la bien, gente bien. vive su vida sin problemas. Bueno, entonces vamos a tener que escondernos. No vamos a poder Creo salir a ningún lugar. que vamos a tener que irnos inmediatamente del puerto. Finalmente llegan al barco. Lo primero que escuchan en el barco es el caracol. ¡Ayúdenme! De nuevo. ¿Se ve alguien de la tripulación encubierta? Escucha algo. Hay luces. Subo. Y a medida empieza subiendo y volvés a escuchar el caracol. ¡Ayúdenme! Y te asomás rápido con Vines. Y está el resto de la tripulación. Y está el caracol en el medio. Y dice: ¡Ayúdenme! Y al lado está Inima con unos palitos golpeando el. ¡Hey! Gracias por el raid. ¡Hey! Muchas Gracias. gracias. Qué copado. Justo llegaron en el momento importante. ¡Ayúdenme! Y está Inima con unos palitos golpeando así. ¡Ayúdenme! Licreria. Tic-tic-tic-tic-tic. Licreria, perdón. Está mucho mejor, tiene un chal que le envuelve su delgado cuerpo, como delgado, delgado, delgado. Pero está mucho mejor, recuperó el color de su piel, el brillo de sus ojos. Las manos, si bien todavía están medio huesudas, tienen un poco más de fuerza y se le nota. Y están teniendo una fiesta, claro, con el caracol como marcando el ritmo. Tipo, ayúdenme. Tic, 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 tic. Y los miran ustedes. Bueno, ¿ya arreglaron el barco? Manuel dice, sí, ¿Manuel? ya está todo. Ok, creo que deberíamos zarpar. Vamos ya Sí, mismo. ¿Ya nos sí, vamos? sí. 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 ¿Y los piratas? Creo que estamos Tendremos para hacer. que Sí, hacer el van a plan. hacer mi plan. Duele la pierna. ¿Está Shurrael por ahí? Sí. Yo, Shurrael, quizás puedas a curarle la pierna a Vines un poco. Oh, sí, ahí voy. No sé si puede realmente. A ver, Baggins, ¿tenés? Yo recuerdo que habíamos comprado pociones de curación. Yo tengo dos. Teníamos dos cada uno. ¿Te queda alguna? Sí. Sí, no sé ninguna desde que la compramos. Genial.
Que no tengo notado de cuántos son. Ya te digo, eran... Dos de cuatro. Sí, dos de cuatro más dos. A ver, bueno, me tomo una, porque me faltan 20 de vida. Serían 4, más 3, 7, más 2, 9. ¿Qué más bien quieres? Bueno, está en el barco. Manrel empezó a dar las órdenes a las diferentes partes de la tripulación. Se terminó la fiesta porque ustedes vinieron súper apurados y heridos, una vez más. Hay que irnos de acá. ¿Y creería Shurral qué van a hacer ustedes? ¿Van a irse desde este puerto o van a irse? Y ahí ves que Shurruel estaba en el barco sacando las maletas desde abajo y cargándoselas encima. Se despiden de la tripulación, todas. Les agradecen mucho, pero lo hacen rápido, como que claramente ustedes están mucho más apuradas que ella. A Kaiden le agradecen un montón, sobre todo Shurruel, que a la cual ayudaron demasiado pagándole la matrícula a sus hijos en la escuela. Licrea les agradece muchísimo. Se apena por no poder haberlos conocido mucho más, pero claramente están en una situación complicada, así que ellas abandonan el barco, se despiden de todos muy rápidamente, una despedida fugaz. Manrel se larga a llorar cuando abraza a la hermana. Terrible. Así que él se dedica a dar órdenes y quedarse mirándose. Y Arliana está en el timón. Bien. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con los piratas? Le empiezo a sacar mientras lo que le robé al chabón. Se lo pongo en la mano a Manrel. Le digo, fíjate cuánto sale esto de alguna manera. Y me voy al timón con mi Arliana. Se mira con sus escamas plateadas. No sé cómo podemos ayudar a los Grunts en el plan de los piratas, pero voy a estar atenta por si aparecen. ¿Los vieron mientras estaban acá? Están en el mismo lugar que antes. Ok, ¿y Sonrisas dónde está? Está abajo. Ok. Bien. Mejor dejar los Sonrisas ahí. Y supongo que Baggins y Cal están ahí todavía encubierta, ¿no? Sí, okay. Me imagino que Cal está siguiendo las órdenes de Manrel, están poniendo el barco a punto para poder salir. Y Baggins también. Ok. Entonces, ¿qué hace? Perdón. No, espero que ellos terminen porque todavía darle en el timón. Para ver cómo es el plan. Bien. Después de una rápida preparación del barco, está todo medio improvisado. Va a haber algunas cosas que solucionar en el viaje. Pero quieren salir ya mismo. Salir, ¿no? A la mar toma un rato largo. Pero ustedes no tienen ese rato largo. Así que van a andar como puedan. El barco ya está alejándose del puerto. Por suerte lo pudieron arreglar por completo. Dejarlo mucho mejor de lo que había llegado. Están ahí. En escala de 0 a 5 Baggins, ¿cuánto Baggins tiene? No, está en un sólido 4. Está en un sólido 4. A ver. El barco se aleja del puerto. Sin problemas, deslizado por el mar este aceitoso en el que están. Y el barco de los piratas está allá enfrente. Se junta la tripulación de nuevo en el medio. Con sonrisas ahí mirando por su catalejo. Manrel dice, bien, ¿cuál es el plan para los piratas? Yo iba a romper la paleta del timón para que no nos puedan seguir. Wow, suena un buen plan. ¿Y cómo se rompería ese timón, Baggins? Con un par de martillazos, una vez. Es una madera fuerte, pero sé dónde, cuáles son las partes más débiles también.
Un golpe en el lugar correcto y se rompe. Lo bueno es que no se van a dar cuenta hasta que no quieran maniobrar el barco. Y para repararlo hay que sacar una parte muy importante. No es algo que se pueda arreglar tan fácil. Ok. ¿Podríamos hacerlo ahora? Sí, antes de que empiecen a seguirnos. Ok. ¿Vamos juntos? ¡Vamos! Okay. Antes de que se vayan, necesitan que hagamos algo nosotros desde acá. ¿Les serviría algo? ¿Niebla? ¿O algo así? Podría hacernos salir por abajo del agua, pero podrías cubrir el barco en un banco de niebla, así no lo quizás de moverse. Puedo cubrir una zona entre el barco de Barra de Fuego y el nuestro para que no puedan ver dónde estamos. Perfecto. Ok. Bueno. Sí, sí. ¿Alguna herramienta que tengamos que llevar, Pais? Tengo todas encima. Bueno, entonces vamos. Y nos tiramos al agua así. Se manda. Otra misión comando para acá el día de hoy. Kaiden se va a quedar en el barco. Sí, yo me quedo en el barco, cerca de la barandilla. Cuento un par de minutos hasta que ellos se vayan y en medio voy a castear, creo que se llamaba Nube de Oscurecimiento. Sí, voy a castear Nube de Oscurecimiento. Cuando lanzas este conjuro, son un espacio de nivel. Ajá. Lo voy a castear con un slot de nivel 3. Así, en vez de 20 pies de radio, cubre 40 pies de radio. O sea, era entre el barco de ellos y el de ustedes, ¿no? Exacto, el de Garra de Fuego y el nuestro. Cosa de que no puedan apuntarnos o no sepan dónde estamos hasta que nos alejemos de eso, de ese radio. Bien. Estás muteado. Los grunts se zambulleron. Empezaron a nadar hacia el barco. Está lejos el barco, ¿no? Pero van a llegar. Unos instantes después, la luz de la luna que pasaba por el agua se oscurece todo. Y arriba de ustedes se forma una enorme nube negra que se extiende circularmente en todas direcciones y ocupa bastante. Casi tanto como su barco. Y de a poco empiezan a nadar todavía más hacia el barco de Garra de Fuego, el de los piratas. Este temible enemigo. Cuando llegan notan algo raro en el barco, ¿no? Hay cadenas que van desde el barco hacia muy muy abajo. Hay como 5 cadenas que se extienden hacia abajo. Ninguna de ellas es el ancla. Son cadenas muy finitas. Y lo Cal se frena y lo frena a Baggins. Y le señala. Creo que tienen guardias acuáticos. Voy a tratar de hacer un poco de memoria para ver si recuerdo, porque nosotros estuvimos en el barco de Garra de Fuego, así que alguna data creo que habremos escuchado. A ver, hace una tirada de inteligencia. 10. No, la verdad que lo poco que estuvieron en el barco, ustedes estuvieron escondidos, así que realmente no tuvieron acceso a información. Y Si es que tuvieron, probablemente los piratas eligieron qué decirles. Y estas cadenas están muy alejadas. ¿Cuántas cadenas son más o menos? Son 5. Y se extienden bien, bien hasta abajo, donde ya no se ve nada. ¿Qué dices, Fabio? ¿Podemos hablar abajo del agua? Esa es una buena pregunta. Si los Grunts podemos hablar abajo del agua. No, yo creo que sí. Yo creo que no. Si el Master dice que podemos. Vamos a ver. Ahí termina toda la discusión. Pues hubo una vez que hablamos abajo del agua. No me acuerdo bien cómo fue la situación. Creo que fue la del tiburón. Verdad. Sí. Sí, pueden hablar abajo del agua. Bueno,
Podemos intentarlo igual, solo no toques las cadenas. Y nademos muy despacio. Ok, bueno. ¿Quieren hacer una tirada de sigilo entonces? Sí. La tira de sigilo en el. ¡No! Okay, bueno. 9. Bien. Para, yo tengo 11 más 2, 13. Nadan hacia el barco. Una de las cadenas se agita un poco, pero no pasa nada. Se acercan a la parte del timón. Están ahí. Baggins está frente a toda la estructura. Bueno, Baggins, ¿a dónde hay que romper? Bien, voy a... Uy, casi tiro el mate. voy a mirar el timón con detenimiento para asegurarme que este no es es diferente de los que yo conozco, para que no haya sorpresas. ¿Querés tirar investigación? Sí, dale. Tenés un... No, no es de los que vos conocés, pero tenés un conocimiento seguro de cómo funciona, así como para poder romperlo. Cool. Sabotearlo. Ahí va. Ok, yo sostengo esto. Vos le pegás con un martillo, se agarra un cincel o un destornillador, algo por este. Lo coloco en el punto más estratégico que yo vea. Ahí va. Puedes pegarle lo más fuerte que puedas y trata de no pegarme la mano. Ok. Agarro el martillo. Ahora. Y le apunto. Mientras Baggins te explica eso, escuchan un chirrido. Y después, un movimiento de la cadena. Y algo sube. ¿Qué es armadura, Baggins? 16, me habías dicho. Sí. 5 de daño perforante. Y ahí, entre Baggins y Cal, vieron. Tendrá el tamaño más o menos que el de ustedes. Tiene aletas que le salen del antebrazo, desde la parte de la cabeza y desde acá. Parece muy muy joven. Está completamente desnudo, tiene un arpón en la mano hecho de metal oxidado. Y ustedes lo reconocen porque tiene toda una parte de la espalda roja. Es un tritón. Pequeños aquamanes. Es un tritón, tal vez el único con el que ustedes tuvieron trato alguna vez. Voy a apurarme y a pegarle al cincel. Bien. ¡Aguanta, Baggins! Hace una tirada de fuerza. Y yo voy a tratar de derecho. Vamos. 25. Para, no. De la característica de fuerza, no la tirada de salvación. Ah, perdón. 23. Está bien. ¡Pum! ¡Trax! Se clava el destornillador bien, bien fuerte ahí. Y todo eso, las otras cadenas del barco vuelven a... Se empiezan a extender hacia ustedes y ahí ven 5 tritones, todos encadenados desde el cuello, que giran alrededor del barco y van hacia ustedes. Desde arriba del barco, escuchan, o sea, miran hacia arriba, escuchan... Psh, psh, y hay gente que se está tirando a nadar hacia abajo. Oiga, ¿rompimos el timón? Es una buena pregunta. ¿Baggins? ¿Baggins? Miro el timón a ver si la fuerza que fue suficiente. No, lo suficiente. Fue muy fuerte, pero necesitan más. Vienen 2 tritones más. Uno le ataca a Cal. Momento. Y el otro también. ¿Qué es armadura, Cal? 16, ok, pegan los dos. 8 de daño corta. ¿Cómo? Voy a usar parry para esos dos golpes. Ok. Para, es que,
Sí, es un de, perdón. ¿Qué haces? ¿La tirada enfrentada? Ah, no, tirás el del y reducís daño. Claro, exactamente. Dale. Un de 8, 2 de 8 debo tirar. ¿Dónde están? Acá. 1, 2. 6 más mi modificador de destreza, que es 3, o sea que 9 y 9. Reduciste 9 daño de los dos, de cada golpe. Sí. Pero, Sí. ¿tenés que gastar un dado por ataque? Ah, sacaste 6 Sí. en los dos dados, listo. Sí. Bien, vinieron los tritones, nadando. Y ahí vos les ves la cara. Has visto otros tritones. Estos están totalmente salvajes. Tienen. Los ojos están como manchados. Y Ajá. tienen este arpón. Y fueron corriendo hacia vos, que sin ningún problema. Para este golpe. Los dos. ¿Qué hacen? Voy a de nuevo a pegarle al mismo lugar con el cincel. Dale. Vale, con la martillo de cincel, perdón. Tirada de fuerza. Te pegaste el costado. No tenía un punto de inspiración. No, lo Te lo gasté. gastó. Bien. Mientras tanto, ven de arriba. Vienen nadando los piratas con cuchillos en las bocas. Hay tres piratas. Y los Ahí tritones es. se vuelven a remolinar. ¿Nos vamos o nos quedamos? Yo no tengo problemas. Y ya estoy tipo como que agitando la mano para pegarle otro martillazo así. Lindo, todos los ataques que tengo son de electricidad o de fuego. Dos tritones más. Van derecho hacia Baggins. Sería en total 9 daño. Perforante. Y vienen. Pegando. Leon, nosotros, el barco sigue avanzando, ¿no? Todavía nos sigue cubriendo la nube. Ah, iban a avanzar. Yo pensé que los iban a esperar. O sea, lentamente. No sé, pregunto. Pensé que el plan era esperarlos. Pero no hay drama. Si quieren avanzar. No, los esperamos entonces. Ok, lo que sí en el barco, toda la tripulación está esperando el regreso de los Grunts. Lo que les voy a decir que hayan es que rodeen todas las partes de la barandilla para que estén atentos, para que nadie nos pueda abordar sorpresivamente de ningún lado. Todos se ponen a trabajar en eso. Okay. Kaiden se queda caminando de un lado a otro esperando a ver si. Bien, abajo del agua. Los piratas están cerca, los tritones pasan, zumbando. Voy a usar Rally y cuando le voy a pegar de nuevo al cincel. Cal va a decir, ¡Y Baggins, qué hacemos! Y con ese grito le tiro rally a él y le doy. Ahí te digo, eso aumenta los puntos de vida temporal. Ah, bueno, okay. 6 más mi carisma. 7 de Bien. vida Y ahora se tendría temporal. fuerza. Y mi tirada de fuerza. Dependiendo de esa tirada, lo que vamos a hacer. 23. ¿Ves cómo se clava el destornillador ese que estaban usando en el timón, en la parte móvil, Sí. rompiendo las bisagras reforzadas que tenían y se suelta? Así. Okay. Bien. Vamos, Vamos, acá. vamos. Chao. Y voy nadando estilo rana. Hagan una tirada de atletismo los dos para escapar. No sé si está funcionando este. 7. Athletics 13. 13. Bien. 18. Bien, bien, bien. Ahí se empieza a nadar. Rápidamente. A Cal lo agarran los piratas. Te alcanzan dos arpones. Ellos no te van a intentar. No te van a intentar hacer daño. Te van a intentar agarrar. Los arpones de ellos tienen sogas. Así que es Okay. una tirada enfrentada. Sería acrobacias para esquivarlo.
11. 11. Bien. Vayan, empezaste a nadar. Y miraste atrás. Y casi te están rodeando con una soga que lo tienen los piratas así clavándole el arpón. Viste que tiene como una púa hacia atrás. Están. Sí. Okay, vuelvo. Vuelvo nadando a él para intentar liberarlo. Bien. Mientras tanto, en el barco, escuchan un cañonazo. Baggins, Hijo hace de... una tirada de salvación de destreza. Okay. 16. Vamos. Por al lado tuyo, no muy cerca, pero tipo 1,5 metros, ¡bum! Viste como una bola de cañón pasó zumbando hacia abajo. Caden corre y lo busca sonrisas. Está escondido en un Sonrisas. rincón. Sonrisas. Lo sacudo un poco. Necesito que reacciones. ¿A cuántos pies decías que estaba el barco del nuestro? El barco de Garra de Fuego. ¿A cuántos pies? Vos sos un pirata, sabés calcular, tenés un catalejo. ¿Cuántos pies estaba el barco de Garra de Fuego del nuestro? Sí, a ver. Vale. Ahora no, porque ahora no vas a ver sonrisas. ¿A cuánto estaba antes? Antes de que yo tirara la nube. No sé, Estás muteado. era como Mucho. no sé, No sé, Caín, ¿por Caín, qué? ¿por qué? Ay, lo dejo ahí y voy corriendo hacia Vidarliana. Vidarliana, antes de que yo tirara la nube de oscurecimiento, ¿a cuántos pies decís que estaría nuestro barco del de Garra de Fuego? Pies. 10 pies. No, mi nube fue muy grande. No, Era no. de... Sí, no sé, no sé. 500, 600. 600. Tal vez más, ¿eh? Nos movimos. No se mueven ellos. Ok. Estoy pensando en disipar la nube porque creo que están atacando a los Grunts. Creo que vamos a tener que movernos. No la disipe, entonces. ¿Crees que nos metamos adentro de la nube? No podemos abandonarnos. Vamos a chocar su barco. Con el nuestro. Son más que nosotros. ¿Se te ocurre algo mejor? Miro el resto de la tripulación. ¿A alguno se le ocurre algo? No. Oh, cielos. Ok. Vamos en dirección hacia donde estaría el barco de Garra de Fuego. No voy a disipar la nube. Vamos lento. Y vamos a intentar agarrar a los Grunts antes de tener que chocar el barco. Réles. Bueno, prepárense. Tiran el barco en dirección hacia la nube. Empiezan a viajar allá. Mientras tanto, Vines. Sí. ¿Qué Ah, haces? bueno, ¿cómo está Cal? Cal está siendo arrastrado con dos arpones clavados, uno en el hombro y otro más en el costado, enredado en una soga hacia arriba. Okay, intento cortar las sogas. ¿Te vas a acercar hacia los piratas? No, me acerco a Cal. Bueno, está al lado de los piratas, eso quiero ver. Te acercás. Bien. Sí. Todos mis ataques son. Tengo ataques de electricidad, de toque y de fuego. Perdón. Y el de hielo. Son elementos que tal vez debajo del agua no funcionen muy bien, que digamos. Te acercás nadando. Zumban. Dos tritones más. Uno te pega en el costado. 7 de daño. Tenía punto medio temporal. Y los perdí todos. Cal, ahora si querés podés hacer una tirada de salvación para escapar. Que tiene que ser destreza. Catorce. 14. Te sacás un arpón. Okay.
El otro todavía está clavado y el pirata que sostenía el arpón nada hacia Sí. arriba. Okay. Puedo intentar. ¿Qué querés hacer? Esto tiene una soga este arpón, supongo. Sí. ¿Puedo intentar cortar la soga? Sí. Ok. Agarrar la soga en el agua. Empezás a cortarla, era mucho más gruesa de lo que esperabas. Pines. Sí. Yo estaba yendo nadando ahí. ¿Qué tan lejos de Cal estoy? Kale está intentando cortar la soga, está sangrando del hombro. Ay. Intento ayudarlo a cortar la. Entre los dos, le cortan la soga sin problema. Y el pirata vuelve a nadar hacia arriba. Ni bien se suelta, escuchan tres más. ¿Qué hacen? Bueno, irnos. Nos vamos. Vamos, Baggins. No. Creo que sí, ya queda otra. Sí, vamos. Bien. Hagan una tirada de atletismo para nadar rápido. Ay, qué hijo de. Ay, Dios Ah, mío. 10. voy a gastar de mi punto de inspiración. Dale. 10. Bien. Mejor de tres. Y empiezan a nadar rápido, así, heridos. Los tritones le zumban. Pero sienten dos punzones en la espalda y a los dos lo empiezan a traer. Para, ¿puedo usar la reacción de nuevo? Todavía tengo el shot para ¿Qué ese es la nivel. reacción? La de escudo. Escudos contra un ataque. Ok. Es reacción a ataque o misil mágico. Bien. Te agarro igual. Bueno, Y para yo onda, onda que me descuento el slot. Dale. Ah, no, no, no. Pues, No hay problema, perdón. y te empiezan a tirar hacia atrás. Caen ustedes, están atravesando la nube oscuridad. Bien, ¿cuánto pasa más o menos? Quiero intentar mentalmente calcular con la pedrada que me dijo Sonrisas y con lo que me dijo Berliana, más o menos cuánto sospecho yo que avanzamos a la velocidad que avanzamos. Y ustedes no están yendo muy rápido. Arrancaron desde velocidad cero. Así que va despacio el barco. Ok. ¿Y escuchamos algo? ¿Se escuchan gritos? No. No se escucha nada. Ok, voy a dispersar la nube. Quiero ver. Un movimiento de manos dispersas la nube. Y ves de ¿Ves de frente. frente? Exactamente, Exactamente. punteate. Perpendicular a ustedes, el barco de Garra de Fuego. Hay un montón de gente mirando hacia abajo que levantan todos la cabeza. ¿A cuánto están? Y están a Y están unos a unos 200, 300 200, pies. 300 pies. Okay. Okay. Y de los Grunts no hay rastro. De los Grunt nada. Pero están Unos mirando para abajo. hilitos de sangre en el agua. Ay, puesito, no nos declares muertos todavía. Ok, la miro en Viderliana. Están en problemas. Están claramente en problemas. Pero no puedo hacer nada desde a esta distancia. Necesitamos acercarnos un poco más. ¿Puede hacer algo para que vayamos más rápido? Yo no. No. Esto es lo que hay. No hay viento acá. Ok. Quiero. Ay, no, tampoco me sirve. Esto es re cerca. Ok. ¿Y esto? Ok. Tampoco. Esto es muy cerca todavía.
Voy a castear nube de oscurecimiento, esta vez con un slot de primer nivel. Cerca de ellos, lo más cerca de ellos que pueda llegar. Es hasta 120 pies. Bueno. Como para tapar la visión, restringir más la visión desde de su lado que el nuestro. Yo más o menos ahora ya sé dónde estamos. Bien. Lanzas. Ustedes dos están siendo arrastrados. ¿Tiene la salvación de destreza para escapar? ¡13! ¡Bien! ¡Ay, 20! Bien. Giraste en el agua y te pudiste sacar el arpón. Te duele un poco, pero lo ves acá siendo arrastrado así. Y dos tritones zumban. Cinco de daño. ¿A quién? ¿Señores? No, pará, es el mismo ataque que me habían hecho antes. No, era el de los... Ok. Porque tengo... Pará. Porque yo usé la reacción, pero el escudo me sigue dando un más 5 de bonus a la C hasta mi próximo turno, que no sé cuándo es porque no sé cuándo es. Ahora fue tu próximo turno. ¿Cuándo empieza mi próximo turno? Ahora está empezando el próximo turno. Ahora, con la tirada de salvación. Ah, ok. Pará, entonces tiré la tirada de salvación y después me atacaron. Claro. Ok, entonces no va nada, porque ya terminé mi turno. No, está bien, ahí entendí lo que te referías. No estamos haciendo un turno establecido. Claro, porque yo tengo el más 5 hasta el principio de mi próximo turno. Uno solo te hace daño, son 4 de daño, el otro no te lo protegió el escudo. Ahora se te terminó el escudo, haces la tirada de salvación, dale. Aguanta que me saco 4 de daño. Uh-huh. Ok, estoy en 8 de vida, cool. Y otra tirada de salvación de qué característica me dijiste. Te tiraste, sacaste el 20, te liberaste. Ah, sí. Perdón. Pasan demasiadas cosas juntas. Me confundo. ¿Y ahora puedo hacer algo? Sí, te toca a vos, ¿qué haces? Ok, cool. Voy a intentar tirar el rayito de escarcha a los piratas que están atacando a... que están arrastrando a Cal. Dale. Seis más 7, 13. Pega. No puedo creerlo. Bueno, y son 2 de 8. Que se... Bueno, no podían ser todas buenas. 6 total. Le pegaste al que lo estaba sosteniendo. Y se le escapa el aire y empieza a nadar hacia arriba. Y Karen está ahí. Suelta. Ahora ya me puedo escapar. Sí. Ok, me saco el... ¿Cómo se llama? Una vez más. Y voy nadando hacia Baggins. Tirada de atletismo para nadar. Catorce. ¿Baggins? ¿Vas a escapar? Sí. Atletismo. ¿Lo puedo usar la misma tirada? No. A todo esto, cuando grité vamos Baggins, ¡no! Rally. ¿Tiraste rally? Bien, tirale el dado de rally. De 7 puntos de golpe temporal. Bien. 8 de vida temporal. 8, más 1 de mi carisma. Lo desbloqueás. Lo desbloqueás a... Lo destrabas a Cal con el hechizo. Empiezan a nadar hacia atrás. Y Cal empieza a nadar. Se empiezan a alejar. Y ahora vos, Cal. Lo ves a Baggins. Tiene 3 tritones agarrando de las piernas, llevándolo hacia abajo. Claramente voy a ayudarlo. Bien. No vamos más de acá. Menos mal que respiramos abajo del agua, man. Sí. Leons, uh-huh. Nosotros estamos más o menos a 100 pies de distancia. Bien.
El barco sigue avanzando. Sí, ya están cerca, ya están muy muy cerca. Escuchan el flash de ellos. Ok, lo voy a mirar a Viverliana. Todavía no están volviendo los Grunks. ¿Hay alguna manera de que puedan dos de nosotros meterse en un bote, atar una soga para que otro pueda arrastrarlo e intentar traerlos? Yo quiero intentar hacer algo para ver si puedo dañarles el barco. Viarrena le da la orden a Edur y a Manrel. Tienen que estar preparados para poder tirar de esa soga muy rápido y volver en el bote muy rápido, por si los ven a los Grunks. O para que los vean y se puedan alejar de ahí. Bien. Y yo me voy a acercar a Barandilla y voy a castear Relámpago. Quiero apuntarle a uno de los palos mayores. Déjame leer el hechizo. Ok. Ay, la desesperación, Es Lightning Bolt sería. sí, O perdón. Call Lightning, ok. ¿Con qué slot lo lanzás? Con el 3, tengo de 3 nada más. Bien, bien. Bárbaro. Bárbaro. Vamos de a poco, vamos con Kaya. ¿Querés lanzar el hechizo 2? Sí. Kaiden se va a poner contra la barandilla, va a empezar a juntar las manos, se va a estar murmurando cosas y a medida que las va alejando, se le va erizando el pelo con esta óptica, se va hasta erizando la capa y de repente extiende, aleja muy, muy lejos sus manos de cada una entre sí y lanza una descarga eléctrica de 5 pies de ancho y 100 pies de largo hacia el barco y todo lo que esté en ese barco que no se ha llevado por nadie, que pueda ser inflamable, explota. Y se va a escuchar. Sí, ignites flammable objects. Okay. El barco es de madera, es flamable. Las velitas, Bien. las sogas. Ustedes Baila de que pólvora. están por abajo del agua, Manrel y Edur están en el bote. Todos son iluminados por una luz blanca, casi un flash, que va derecho hacia el barco de Garra de Fuego. ¿Querés tirar el daño? Son Sí, voy a tirar el daño. 8 dados de 6 caras. Hermosos 8 dados de seis Tirá todos caras. los dados, yo los miro acá. ¿Juntos? Sí. 8 Ok. de 6. Qué Empieza. lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf. Ok. 10, 20, 32. 5. 32. 22, 24, 28, 29, sí, 32. Bien, bien. Ustedes que estaban abajo Finalmente. del agua se iluminan con este flash azul y blanco. Ahí ven a los tritones una vez más. Ven un poco más alrededor de ustedes. Hay alguien que viene nadando desde atrás hacia ustedes. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! El barco empieza a explotar. Los barriles de pólvora, man. Hay gente que empieza a caer del barco. Los tritones Así que se sueltan a van. Vines y se quedan así mirando hacia arriba. Che, ese plan era mucho más fácil. Pero muy agresivo. El barco de Garra de Fuego empieza a haber incendios. La gente empieza a moverse, a trabajar y hay muchos, muchos gritos. Ustedes están sueltos abajo del agua. Limpia los dados, bache. Bueno, a todo esto tiene los tritones todavía alguien, No, no, ¿no? no, lo soltaron, lo No, no, soltaron. no, no se Ah, ya puede. lo soltaron. Había entendido que estaban medio sorprendidos. Ok. Lo agarro a Vines de la mano y empiezo como a tironear y digo, a nadar así como, vamos, y lo empujo. Le doy impulso.
Empiezan a nadar y en la y así heridos como están, se encuentran con Sonrisas que los que venían nadando hacia ustedes. ¿Qué haces aquí, Sonrisas? Y le señalo al barco. Le digo, ¡vamos al barco! Te señala hacia arriba. Miro para arriba. Cuando sale, te señala hacia arriba y él sube. Sí. Salen, pueden apreciar el barco prendido fuego, con la gente ahí gritando. Se está acercando un bote con Manrel y con Edur. Edur les tira una soga. La agarro. Y con Vines a mano. Se suben al bote. Y empiezan a remar hacia su barco una vez más. Que está cerca, está muy muy cerca. En la distancia del barco de Garra de Fuego está incendiado, inmóvil ahora, ¿no? Porque además lo sabotearon. No parece haber quedado absolutamente destruido, pero sí va a estar un rato largo en el astillero. Como una vela. Me sorprende que no estés entendiendo. Un velador. Para contextualizar, los barcos tienen algo así de como 400 puntos de vida. Okay. Entonces, lo que pasó fue que lo inutilizaron. Y ahora hay que arreglar las partes funcionales, toda la gente tiene que trabajarla. Pero eso lo lograron. Destruir un barco era bastante difícil, digamos. Pero bueno, vuelven con su botecito hacia el Nube Solitaria. Solo los recibe Pidarliana. Que instantáneamente se suben y gira el timón para que se alejen. Y así se van de Suret. Y hasta acá llegamos. No, déjame hablar a los Gronks, aunque sea. Pero el mío. Bueno. Hablale a los Gronks. Ay, pero por favor. Y voy corriendo a ver cómo están los pobres Gronks. Al borde del desmayo. Mal. Sí. Ya he recibido daño desde antes. Mira, venimos corriendo toda la noche. De la escala del 1 al 32, me siento un 8. Ay, están no. Exhaustos y lastimados. Bueno. Sí. Bueno, ¿A cuál veo peor? Manrel, lo ven apuntando al barco. Y se da vuelta rápido y los mira. ¡Puedo escuchar lo que ellos dicen! Y saca el caracol. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sos un idiota, Manrel! ¡Manrel! ¿Alguien quiere tirarlo al mar y dejarlo en un rato? Estoy demasiado cansada como para enojarme. Bueno, supongo que veo que está más lastimadito Baggins. Bueno, le doy la... Sí, le doy la poción que tengo, esa de 2 más 4, y la miro acá y le digo, pero son cal, no tengo otra. No importa, yo tengo un montón de vida. Tengo como... Bueno, 40 sí. De vida, yo creo. Ay, qué hijo de mil. Bueno, no, te doy la poción, Vince, entonces. Bien, ahora, y ahora sí. Terminamos acá. Voy a tirar la vida si no te molesta, así es real. Una. 5 más 2, 7. Cero y esto queda en 15. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La sesión que sigue, para todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si llegaron en la mitad o se perdieron en alguna parte, esta sesión va a estar disponible este viernes en nuestro canal de YouTube. Y realmente espero que les haya gustado, estuvo re divertido para mí. Sí. Normalmente en este momento haríamos un raid a alguien más que esté jugando rol para que sigan viendo rol, pero en el canal de Discord están haciendo el combate PvP y hay mucha gente que se está preparando para hacerlo, así que de hecho Lu va a participar ahí. Así que no, sí. Hoy no, bueno. Si quieren ir creo que se puede ver desde Discord. No puedo hacer tres streams seguidos. No, basta. Así que bueno. Los vamos a dejar con el outro unos minutos y eso es todo. Espero que les haya gustado. El link a Discord lo acaba de postear el Nightbot, así que si no están en nuestro server de Discord, pueden unirse a través de ese link. Bárbaro. Y quédense porque está recopado. Chao.
Gracias a todos, nos vemos el próximo martes.